correspondientes. Será, señor presidente. En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, siendo las 16 y 17 minutos de la tarde del día de hoy, 6 de septiembre del 2012, estando presentes en la Comisión de Investigación y Acusación de la Honorable Cámara de Representantes, los representantes investigadores Carlos Eduardo Osorio Agiar, coordinador, y Yair Acuña Cardales, representante investigador, el doctor Jorge Alberto González Vázquez, procurador primero delegado para la investigación y juzgamiento penal, Jaime Lombana Villalba, identificado con cédula de ciudadanía número 79157086 y tarjeta profesional 49479 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderado del señor expresidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez. Luis Guillermo Pérez Casas, con cédula de ciudadanía número 19496782 y tarjeta profesional 48566 del Consejo Superior de la Judicatura, como parte civil, apoderado de la doctora Piedad Esneda Córdoba Ruiz y del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, parte civil y en representación de Iván Cepeda Castro y Wilson Borja Díaz, partes civiles, y el doctor César Julio Valencia Copete, con cédula de ciudadanía número 19179798, en su calidad de declarante ante Gonzalo Pinzón Pinzón, secretario de la Comisión de Investigación y Acusación, y conforme con lo ordenado mediante el auto del 9 de agosto del 2012, el despacho procede a dar inicio a la diligencia de declaración de testimonio que rinde el doctor César Julio Valencia Copete sobre hechos sobrantes en el expediente radicado bajo el número 3086, y a quien se le advierte que conforme con el artículo 33 de la Constitución Política no podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera, permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o cuarto civil, mediante sentencia de la Corte Constitucional C 1287 del 5 de diciembre del 2001. Y se le amonesta previamente al juramento de la importancia moral y legal del acto y de las sanciones penales establecidas contra los que declaren falsamente o incumplan lo prometido conforme con el artículo 269 del Código de Procedimiento Penal. Por consiguiente, se le lee el artículo 442 del Código Penal, Ley 599 del 2000, que al tenor preceptúa: el que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento, ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Acto seguido, se le toma el juramento de rigor por parte del honorable representante investigador coordinador, Carlos Eduardo Osorio Agiar. Doctor César Julio, a sabiendas de la responsabilidad legal y moral, ¿juráis ante la justicia de Colombia decir fielmente la verdad y nada más que la verdad en la presente diligencia? Sí, juro. Doctor, acto seguido, el secretario de la comisión pregunta sobre sus generales de ley. ¿Puede informar a este despacho nombres y apellidos? Mis nombres son César Julio Valencia Copete. ¿Nombre y apellido de los padres? Julio César Valencia Bermúdez, Ruth Asunción Cuadros. ¿Lugar de residencia? Bogotá. ¿Estado civil? Soltero. ¿Edad? 60 años. ¿Ocupación y profesión? Abogado independiente, profesor universitario. A continuación, el honorable representante investigador Carlos Eduardo Osorio le informará sucintamente al declarante acerca de los hechos de la investigación y le ordenará que haga un relato de cuanto le conste sobre los mismos. Bueno, doctor César Julio, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes adelanta una investigación preliminar por el punible de interceptaciones ilegales. Es investigado el aforado expresidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez. Su declaración ha sido solicitada. Dentro de estas diligencias
y es deber de esta comisión escucharlo. Lo exhortamos respetuosamente entonces para que usted deponga todo lo que a bien tenga de manera amplia y prolija, con el tiempo del cual disponga, con todas las garantías que le ofrece esta comisión, para que usted le aporte a este expediente, a esta audiencia y por supuesto al propósito de obtener la verdad, todo cuanto bien tenga en relación con los hechos que son materia de investigación. Entonces tiene usted el uso de la palabra, señor declarante, el doctor Yair Acuña, quien me acompaña también como investigador en este proceso, igualmente le hará algunas observaciones y luego de escucharlo de manera amplia escucharemos a los sujetos procesales que de la misma manera tendrán la oportunidad uno por uno de requerirlo, de preguntarlo, de contrainterrogarlo si es su interés. Doctor Yair. Gracias, doctor Carlos Edward. Para dar cumplimiento al artículo 276 de la ley 600, nos corresponde como investigadores informarle de manera sucinta a usted los motivos por los cuales usted está siendo citado el día de hoy, para solamente colocarle de presente los antecedentes que vienen de un oficio radicado en la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara, en cabeza del doctor Pérez Casas, donde se le solicita a usted como víctima y como testigo para de las actividades ilegales desplegadas por el DAS durante los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe, y para que se solicite, entre otras, la presencia suya como expresidente de la Corte Suprema de Justicia, víctima de las actividades ilegales del DAS y de persecución directa del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, en palabras del doctor Pérez Casas en su oficio radicado del 15 de septiembre de 2011. Posterior a ese oficio, hubo una tutela del Tribunal Superior de Cundinamarca que ordenó a esta comisión la práctica de las pruebas solicitadas por el doctor Pérez Casas, y es precisamente lo que se está haciendo el día de hoy, dándole cumplimiento a esa orden de tutela. Gracias, doctor Carlos Eduardo. Doctor César Julio, tiene entonces usted el uso de la palabra para que exponga clara y detalladamente lo que a bien tenga con respecto a los hechos que se le han mencionado. Representante, buenas tardes a los asistentes. He sido juez de la República, fui juez de la República durante 36 años. Ocupé con el mayor orgullo, sano orgullo, todos los cargos en la rama judicial, desde juez promiscuo municipal, juez civil municipal, juez civil de circuito, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, sala civil, procurador delegado para contratación estatal, magistrado de la Corte Suprema de Justicia durante todo el periodo de los 8 años, y presidente de la misma. Cuando en este último cargo, el 1 de octubre de 2002, empecé a ejercer mi cargo de magistrado en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en un comienzo no tuve absolutamente ningún problema. Ejercí mi oficio en los asuntos a mi cargo, asuntos de casación, recursos de revisión, exequatur y otros temas como tutelas y los autos que corresponden en sustanciación. El 8 de febrero de 2007 asumí la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Ese año, coincidencialmente, fue una coincidencia, empezaron para la Corte los problemas más graves de que se tenga cuenta, fuera del tema del holocausto del Palacio de Justicia. A los 8 días más o menos de haber asumido la presidencia, la Corte dictó unas medidas
de aseguramiento contra algunos congresistas. Y a partir de entonces, reitero, empezó lo que yo llamaría el calvario contra la Corte Suprema de Justicia y contra quien les habla. Esa decisión no gustó seguramente al señor expresidente y a las personas cercanas a él. Y arreciaron toda una serie de ataques, de afrentas, de persecuciones, de interceptaciones, tanto en las funciones que le correspondían a los magistrados como en su vida privada, su vida particular, su familia, su entorno. Desde ese momento, el gobierno ya venía con el tema de la idea de dictar una serie de leyes en pro de los que entonces se llamaron y se llaman aún, creo, los paramilitares. Viene una serie de hechos, pero el punto se agrava, señores honorables representantes, cuando el 11 de julio de 2007 la Sala de Casación Penal de la Corte dicta una providencia y en ella hace un estudio acerca de lo que es el delito común y el delito político, y en términos generales, al resolver el asunto, estima que esto es un tema, la persona que estaba siendo procesada no podía, por la comisión de esos delitos, asimilársele a un delincuente político y que de consiguiente no era beneficiario de las medidas que le favorecieran, tales como el indulto, la amnistía, derecho al asilo, etcétera, que ustedes suficientemente conocen. Ese día, esos días, muy cercanos a esos días, recuerdo muy bien, en la Universidad Santo Tomás de Aquino, el señor expresidente Uribe, en términos no muy amistosos con la Corte, la señala primeramente de ser obstáculo para la paz y empieza a preocuparte, dice, ¿qué hacemos con los 19.000 desmovilizados que tenemos? Vienen una serie de interpretaciones acerca de ese fallo. Tanto quien le habla como el presidente de la Sala de Casación Penal nos referimos al punto. Esa sentencia, esa providencia de la Sala de Casación Penal, amén de las correspondientes citas jurisprudenciales y doctrinales, hace un estudio completo sobre lo que es el delito político, el delito común. Se está juzgando, si mal estoy, no recuerdo, tiempo a un guerrillero. En el gobierno se dice que hay un sesgo también ideológico, palabra sesgo, que en ese momento era sumamente peligrosa, sesgo ideológico y obstáculo para la paz. Por supuesto, como vocero de la Corte, me tocó, y por orden de la Sala Plena, como consta en las actas respectivas, me tocó replicar las expresiones no muy amistosas del señor presidente de la República. Expresidente de la República, entendíamos que si bien las providencias pueden ser cuestionadas, para eso están los correspondientes recursos, ordinarios, extraordinarios, pero que debía por lo menos existir cierto respeto a ello. Seguidamente, tras varios enfrentamientos, viene un hecho que también vino a ocurrió un hecho que también vino a tener un gran significado, fue el caso Tasmania. Recuerdo muy bien septiembre y octubre de ese año. Ese caso Tasmania, conocido como el caso Tasmania, dio lugar a una serie de problemas muy graves con la Corte. Yo, en lo que alcanzo a recordar, sin perjuicio de ampliar estas ideas, el presidente hizo
Entiendo que llamó al magistrado auxiliar Iván Velázquez. Me llamó. Me llamó. Yo recuerdo muy bien el día porque está escrito y está publicado en los medios y hay serie de pruebas. Me llamó desde Nueva York. Yo me encontraba ese día en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Me había citado a un acto oficial. El señor presidente, y ahí tengo la prueba, ahora la aporto con la venia de la comisión. El señor presidente me busca afanosamente en mi despacho. Ahí tengo las llamadas que me hizo. Yo no estaba porque, por una coincidencia, estaba, ese día tenía sala de tutelas en mi, como magistrado de la sala civil, tenía la cita a las 6 de la tarde más o menos, se me hizo tarde, entonces apagué mi celular, no lo prendí, llegué al norte a las 114, 115, no prendí mi celular, la secretaria por supuesto no me encontraba, la señora, no sé el apellido, Albita, creo que es el, todavía está en la corte, está citada como testigo en otro asunto y tengo el escrito aquí donde ella me dice que el presidente me está buscando afanosamente. Yo, estando ahí en esa reunión, no me localizan, acude mi secretaria a los escoltas, y ellos suben al piso al piso donde me encontraba. Los miembros, los que estábamos en esa reunión, me interrumpe la secretaria de la comisión y me dice que me está buscando el señor presidente de la República. Ellos me ofrecen muy amablemente una oficina ahí muy cerca, presidente de la República, bastante molesto, yo quiero reiterar, por el ya famoso caso Tasmania. Me hace algunos cuestionamientos con el tema de la sala penal sobre el magistrado Iván Velázquez y dentro de esa conversación alcanza a referirme, a mencionarme el nombre del senador Mario Uribe. A raíz del caso Tasmania, pues presidente de la República, pero la reacción de él es violenta. Se emplea términos muy descomedidos, tilda a la Corte de una Corte golpista, que la Corte es el brazo agónico del terrorismo armado, luego de mencionar cómo actúa la guerrilla. Dice que la Corte actúa a semejanza de la guerrilla en las pescas milagrosas. Y otra serie de epítetos contra la Corte y contra quien les habla. A mí me tilda de farsante. Me dice que yo tengo familiares en la Fiscalía General de la Nación. Aspecto que sobre ese tema yo le pasé una petición al señor fiscal general de la Nación, al doctor Mario Guarán, a quien yo había votado por él, porque en esa época el doctor Mario Guarán, frente al derecho de petición, niega rotundamente que yo tenga algún familiar en la Fiscalía General de la Nación. Frente a esa serie de insultos contra la Corte y contra quien les habla, farsante, bueno, para no citar sino algunos, por supuesto yo le replico: esos términos, señores representantes, los tengo aquí en 2 entrevistas que el señor presidente rindió a 2 programas, uno en la noche y otro en el programa de Yamida Amat. Me he quedado corto en todos los epítetos, infundios y términos descomedidos que el señor presidente Uribe empieza a utilizar. Yo, con el respeto,
que ustedes merecen. Yo quiero aportar esas entrevistas. Sí. Si usted me permite un momentico, por favor. Ya, gracias. El presidente de la República, en la entrevista que rinde ante el señor Darío Arizmendi el 27 de julio de 2007, empieza diciéndole al señor Arizmendi, frente al fallo, ¿cómo vamos a resolver el problema de 18.000 paramilitares? Cuando habla de la independencia de la Corte, la minimiza. O sea, no es que la Corte no es tan independiente. Empieza a expresar. ¿Qué hago con esos 18.000 muchachos campesinos? Al referirse a los paramilitares. 18.000 muchachos campesinos. ¿Qué? Palabras de él, no son mías, honorables representantes. Entonces, refiriéndose a la corporación, aquí hay un sesgo ideológico en la Corte Suprema. Interpreta equivocadamente, como se lo dijo el presidente de la Sala Penal, la sentencia, y trata de decir que la Corte está privilegiando a la guerrilla sobre los paramilitares. Si lo que hace la guerrilla eso es sedición, y lo que hacen los paramilitares no es sedición. Habla del clientelismo en la Corte. Ahí le preguntan, y esto es muy importante para los efectos, cuando se refiere a la llamada que me hizo. Me dice que yo cómo le respondo, y me dice el presidente de la Corte me sale con evasivas, y es cierto. A mí me pareció inapropiado que un presidente de la República llamara a un magistrado de la Corte. El hecho de llamar aquí en la Comisión de Acusaciones ya ha ocurrido, entiendo algo semejante. Yo no entiendo cómo uno puede llamar a un funcionario investigador. Señores, y lo traigo la prueba. Yo voy a traer la prueba de por lo menos 5 llamadas que ha hecho el presidente de la República. Es presidente de la República, con pruebas. Otra que hizo a la Sala de Casación Civil de la Corte. Y 2 que él mismo admite que hizo ante el Fiscal General de la Nación, el caso de Aranguren y el caso de un general de la República, que también tengo prueba. Aparte de que entiendo, si me equivoco, excúsenme, que aquí a la Comisión también. Yo no creo que un funcionario público pueda llamar a otro. El hecho mismo, así no le esté pidiendo nada. Me parece que el hecho de un funcionario de llamar a preguntar cualquier cosa, o a decir soy tal, quiero averiguar sobre tal asunto, o en qué estado va con el hecho, eso no está bien. Salvo que sean temas institucionales. Y me dice, refiriéndose a la persecución que montó contra mí, señores representantes, y quiero que lo escuchen muy bien, de todos los asistentes. Y me dice, y yo hablé con el general Naranjo, y el general Naranjo dice que Valencia lo citó a una reunión a hablar y a decir que el problema de la inseguridad era el presidente de la República. Y me acusó ante el fiscal general de la Nación por hechos inapropiados que yo he cometido. Reitero, y aquí en esta comisión lo veía por televisión. Dice, aquí o en otro, pero está la prueba, aquí está. Y dice, y ahí está el testimonio del general Naranjo, que Valencia lo citó a la Corte con la Sala Penal a decir que la inseguridad de la Corte se debía a mis actuaciones. Pues bien, honorables representantes, yo tuve el cuidado. Para desmentir semejante infundio, semejante mentira, como muchas que ha dicho aquí, tuve el cuidado, en una cita que se le hizo al general Naranjo a la Suprema Corte, de preguntarle eso. Para no faltar a la fidelidad, voy a leer 3 minutos textualmente. En una sala plena de 26 de febrero de 2009, cuando fue el general Naranjo con el director del DAS,
Señor Muñoz. A hablar de una serie de temas relativos con las chuzadas, mal llamadas chuzadas. En uso de la palabra en la Corte, le pregunto al general Naranjo, porque el presidente de la República lo dice en su denuncia, lo dijo aquí y lo ha hecho en otros escenarios, aquí también lo dice en la entrevista que le hizo a La Noche o a Arizmendi. Estoy hablando aquí, comillas, que partiendo de esa aclaración, ¿cree necesario solicitarle respetuosamente al señor director de la Policía Nacional, general Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, si en la reunión sostenida con el general en octubre de 2007, en que como presidente de la corporación y en presencia de los magistrados de la Sala de Casación Penal, se le informaron hechos graves acaecidos a algunos magistrados de esa sala en general y en particular en torno a la situación de seguridad de la doctora María del Rosario González y de su familia? Diga, o le pregunté, el doctor Valencia, si el doctor Valencia o alguno de los asistentes se refirió al señor presidente de la República en términos desobligantes o irrespetuosos, o se dejó entrever que se le endilgara al primer mandatario ser la causa de la inseguridad de los magistrados. Y el señor dice general. Me responde y se da constancia de lo siguiente. El señor director de la Policía Nacional le respondió que percibió subjetivamente un ambiente de tensión entre la Corte y el Ejecutivo, que fue lo que le transmitió al primer mandatario, pero que no hubo ninguna expresión del presidente César Julio Valencia Copete o de los miembros de la Sala de Casación Penal en el sentido de acusar al presidente de la República como causante de la inseguridad de los magistrados de esa corporación. Aporto esta prueba. Y ante el fiscal general... Doctor César Julio, perdóneme, le hago una interpelación para que, por favor, como está aportando documento uno a uno, para que, por favor, por lo menos diga el encabezado del documento. Sí. Para irlo individualizando, saber si contiene firmas y saber de cuántos folios consta cada una de las pruebas que está aportando. Muy bien, doctor Acuña, con mucho gusto. Este es un acta correspondiente a una sesión extraordinaria, porque fue el general y fue el director del DAS, el señor Muñoz, de 26 de febrero de 2009. En 6 folios. No, está firmado por la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y como también me acusó el presidente que yo al fiscal también lo acusaba, y no sé si lo dijo aquí, pero lo he hecho en varios escenarios. Pues bien, también le pedí al fiscal qué consistían mis acusaciones contra él, que qué delitos había cometido, porque él dice que yo la acusé de la comisión de delitos. El fiscal general de la Nación frente a un derecho de petición que le pasé el 17 de junio de 2008. Me responde el doctor Mario Germán Iguarán Arana, en documento de 7 de julio de 2008. En atención a su petición de 17 de junio me permite informar de lo siguiente. Ni durante su desempeño como presidente de la Corte Suprema de Justicia, ni en ningún otro escenario, usted ha acusado al doctor Álvaro Uribe Vélez de haber incurrido en alguna conducta delictuosa. Nunca me ha citado, porque dice que yo lo cité para plantearle, nunca me ha citado para plantear una denuncia, ni especie de denuncia contra el señor presidente de la República. De un documento que anexo de 7 de julio de 2008, en 2 folios, porque está repetido el 2 folios, está repetido. Son dos, solamente 2 folios. Miren, honorables representantes, cómo se montan infundios, mentiras. Jamás le dije eso a Naranjo, al general Naranjo, y jamás se lo dije al fiscal, contra lo que viene diciendo el señor expresidente Uribe.
caso Tasmania, el país lo conoce, pues todo ese montaje, ese complot que se dijo que se ha montado de Tasmania contra el presidente, pues las autoridades han decidido que eso no fue así. Yo sobre eso ya no voy a hablar sobre temas que ustedes, que ya la opinión pública y ustedes conocen. Siguen los problemas, varios enfrentamientos, vienen varias medidas contra algunos parlamentarios en tema de la llamada para política. Posteriormente, yo rindo unas declaraciones a un diario El Espectador y a raíz de ello me formula denuncia penal también calumniosa, infundada, mentirosa, por parte del apoderado del señor presidente de la República. Dice cosas que yo no he dicho, cosas que están allá en la, están aquí también en la comisión de acusaciones. Tantas interceptaciones, tantos seguimientos a la corte, hay actas, no sé si traje otra, pero hay, ustedes pueden consultar, honorables representantes, hay un sinnúmero de actas, 2007, 2008, 2009, 2010, es decir, la persecución es seguida, como lo dijo la fiscalía, se montó toda una empresa criminal contra la corte, lo dice la Fiscalía General de la Nación. En mi caso, honorables representantes, se me interceptaron mis teléfonos, el de mi madre, una anciana, que ya falleció, el de mi hija. Hay un artículo, no lo alcancé por la rapidez, un artículo del señor Daniel Coronel, donde habla de los nombres de las personas que me tenían asignados en mi casa para perseguirme. Cada vez que yo actuaba, dice el columnista, actuaba el DAS. Yo solicité, una organización colombiana y dos extranjeras de Suecia pidieron por esos hechos, por la persecución del presidente Uribe contra mí y contra mi familia, pedí medidas cautelares, se pidieron medidas cautelares. Los hechos sobre los que se apoyan las medidas cautelares de protección están fundados en un 90% por los ataques del señor presidente de la República contra quién les habla y contra su familia. Exclusivamente sobre eso. La Comisión Internacional de Juristas, el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura solicitan medidas cautelares, las que me son concedidas en noviembre de 2009. Human Rights, en su informe, refiere, no les voy a repetir, muchos de los hechos que aquí he citado. Y para que no se diga que Human Rights es una organización de la guerrilla, también en el informe de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informe de 2010, de 4 de marzo de 2010, trae como casos ilustrativos de violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, mi caso, la ONU.
comillas, casos ilustrativos. Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, expresidente de esta corporación, fue víctima de seguimientos ilegales atribuidos al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. En mayo de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares a su favor. Aporto Pero, doctor Yair, si he contado mal, que tengo folio, 21 folios, aporto el reconocimiento, las medidas cautelares, donde entiendo que por primera vez en Colombia tiene una de estas medidas cautelares algo nuevo, y es que solicita esto, la adopción de medidas urgentes a favor de la persona arriba mencionada, para que adopte el gobierno de Colombia medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de César Julio Valencia Copete. Al margen de esto, el gobierno nacional se opuso a estas medidas. Hay un escrito de unas 90 hojas, yo creo que esto es histórico, donde se opone con todo a que me den estas medidas. Entonces, aporto la resolución, aporto los hechos en que se me conceden, que son, repito, seguimientos, interceptaciones, ataques verbales en la calle, agresiones físicas en la calle, honorable representante. Saliendo una vez de la comisión de acusaciones, tengo testigos de esas, solo por el hecho de haber sido denunciado por el presidente Uribe. Ahí es cuando arranca también más aún mi problema. Los escoltas, magistrados de la Corte Suprema han percibido cuando salgo de la comisión de acusaciones y me agreden aquí en la calle, con palabras soeces. Todo está relatado y están las pruebas citadas. Las pruebas, no aporto las pruebas que suponen esto, pero reitero, aquí las relaciono. Y están los informes de Human Rights y de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Hay cosas que, para que no resulte esta declaración tan general, que pueda resultar abstracta, trato de referir hechos, hay muchos, trato de sintetizar porque de verdad no terminaría hoy de narrar todo esto. Bueno, están las declaraciones de varias personas del DAS, aquí las tengo, ayer a las carreras me puse a leerlas. Señor Tavares, las personas que ustedes conocen, Alba Lucía, las personas, Duarte, pues ahí se habla de cómo se me persiguió. Sí, esto. ¿Cómo se me persiguió? Y se persiguió a la corte, porque el problema no era tanto Valencia. Yo creo que el problema era que Valencia en ese momento era el vocero de la Corte Suprema de Justicia y actuando en nombre de la misma, pues me correspondía replicar los infundios y las mentiras del presidente de la República. Eso me causó una serie de problemas personales, afectivos. Mis escoltas me percibieron, repito, cómo me insultaban una vez saliendo aquí de la comisión. Si no es por la intervención de algunos de ellos que están aquí, seguramente mi vida hubiera corrido peligro. Yo sentía que me perseguían, sentía que mi teléfono era interceptado. Veía en la prensa y con temor cómo el teléfono, el de mi madre y el de mi hija, estaban ahí en unos documentos que están aquí del GONI y otros documentos que publicó Semana. Eso causa dolor, angustia, no temor. Honorables representantes, no temor, tengo mis principios y mis convicciones y voy para adelante defendiendo la institucionalidad. No le temo absolutamente, le temo sí a mi vida, a mi hija, y ya dejé constancia en la sala plena
que si algo me llegara a ocurrir, hay constancia en la plena, el país sabe muy bien quién o quiénes me van a mandar a matar. No temo por mí, por mi hija, María Juliana Valencia Garzón, y consta en las actas de sala plena. Es más, no se lo atribuyan a Yesir Ramírez, creo que está equivocada la prensa. Yesir Ramírez dijo eso, no, lo dije yo. Yo no sé si, porque un día Yesir me decía, lo dijo usted, le dije, Yesir, no sé si lo habrá dicho usted, pero yo sí lo dije y me sostengo. Tengo temor por la vida de mi hija y lo repito aquí en esta comisión, con todo respeto. Mi madre ya se murió, no me afecta. Ya cualquier amenaza contra ella, lógico, natural, pero sí me preocupa la seguridad de mi hija. La mía, eso lo admito y lo acepto. Bien, aquí están los testimonios. Yo no sé, estos son en otro asunto que se sigue en la Corte Suprema, donde hay una formulación de acusación contra los señores Moreno y María del Pilar Hurtado. Pues ahí ustedes leen lo que dice Martínez Leal, como la señora directora del DAS era la que ordenaba, y lo que dicen los testigos, y eso iba dirigido por el gobierno nacional, allá le ordenaban. A mí, al doctor Bejarano, mi defensor, en otro atentado grave a mi derecho, al debido proceso, a mi defensa, lo interceptaron. Hoy tiene seguridad el doctor Bejarano. En todas las notarías del norte de Bogotá se me hizo seguimiento. Todas las notarías de Bogotá. Así lo relatan ustedes. Aquí está. Por orden de la directora del DAS. ¿Y a dónde iba a parar eso? Dice ella. Lo dicen los testigos. Al gobierno. Aquí está. No lo digo yo, lo dicen los testigos. La señora Martínez Leal. El señor Tavares. Un solo pasaje para no cansar. Lo que dice Tavares en su exposición rendida el 9 de julio de 2010, que lo repite varias veces. Durante el desarrollo de este proceso, me enteré que la Procuraduría General de la Nación, que el doctor Ramiro Bejarano, abogado del magistrado César Julio Valencia, había denunciado unas supuestas actividades de inteligencia. A comienzos de este año, la revista Semana publicó un artículo donde relacionaba unos correos electrónicos internos del DAS, en donde la doctora Marta Leal le reportaba a la doctora María del Pilar Hurtado unas actividades realizadas en algunas notarías de la ciudad de Bogotá con referencia al doctor Bejarano y al doctor y al magistrado Valencia. Me enteré entonces, por palabras de Marta Leal, que la doctora María del Pilar Hurtado le había ordenado esas diligencias en cumplimiento de instrucciones de la Casa de Nariño, con el fin de apoyar la labor que realizaban los abogados defensores del presidente de la República. Y la labor de investigarme las notarías era, comillas, a cubierta, o sea, escondidas, a la tapada. En Semana aparecieron, pues, inclusive aparece la dirección de mi casa, los teléfonos, que entiendo que la dirección del doctor Bejarano, los teléfonos. Bueno, la Corte Suprema de Justicia era blanco político, como lo dicen ellos. Se
se pretendía, dice el señor Ospina Arango, dice que ¿qué se buscaba con esas interceptaciones? Se pretendía llegar a los honorables magistrados de la Corte Suprema para neutralizar su accionar contra el Ejecutivo por las decisiones que ésta estaba tomando relacionadas con la parapolítica. La finalidad era buscar el desprestigio de la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de estas publicaciones y con ellas buscar neutralizar el accionar de la Corte Suprema de Justicia. Estos son apenas, honorables representantes, algunas transcripciones. La mampara del gobierno, la excusa del gobierno, la que han dado a conocer es que nos investigaban porque estamos vinculados con el narcotráfico y que el señor Giorgio Sales, el señor Asencio Reyes, que el paseo a Neiva. Eso fue, ¿por qué investigar a los magistrados? Esa es la disculpa, ¿no? Porque ahí posiblemente ellos viajaron a Neiva y ese viaje en charter, el 6 de junio del 2006, cuando fue presidente de la Corte Jessy Ramírez, pues ellos fueron y estaban vinculados y esa fue la razón por la cual estábamos autorizados para investigarlo y que les diéramos trato, como digo yo, de lavadores de activos, como mafiosos. A mí la UIAF, y yo le estoy pidiendo públicamente, se lo dije al señor Arangur en la audiencia, que me diga qué encontró, qué me encontró, porque él está aprobado, porque se lo confesó al doctor Bejarano, que a mí, porque Bejarano fue a la oficina de él, quiero contarles, a la oficina del señor Aranguren, a preguntarle por qué lo estaban investigando a él. Dijo, no, a usted no, pero a Valencia sí. Y le dijo del paseo, el famoso paseo a Neiva. Honorables magistrados, si esa es la excusa, yo les pregunto, si yo no fui a Neiva, no viajé a Neiva, no conozco al señor Asencio Reyes, porque llevo una vida muy tranquila, casi que asocial, ¿cuál es la excusa para que me siguieran a mí? No viajé a Neiva, estoy bajo la gravedad del juramento. Iba cuando presidente de la Corte a los asuntos estrictamente protocolarios, forzados. Mi vida privada y profesional es transparente, no tengo nada que ocultar. A mí me gustaría que el señor Aranguren, si me dio ese trato como lavador de activos, le dijera al país qué encontró. ¿Qué encontró? Y para que no se diga que esto es teoría o es algo abstracto, qué tristeza, antes de dejar la corte, estando en sala plena, me llama, doctor Valencia, lo están buscando unos autoridades para que diga si esa voz, unas grabaciones de sala plena son suyas. Allá ustedes saben, metieron unas grabadoras, puede ser, eso puede sonar como algo fantasioso, como mentira, que eso de que la Matajari, que eso es un cuento de hadas. No, eso es cierto, lo dicen aquí, está aprobado. Pero tengo la prueba. Salgo de sala plena y me dicen, magistrado Valencia, escuche esas voces, ¿esa voz es suya o no? Pues bien, para mi sorpresa, esas son las, la voz, esa es la voz de sala plena. Esa es la voz de sala plena que pertenece a quien les habla. Y a otros magistrados, reconocí, sí, esa es mi voz. Y varias intervenciones mías en sala plena. Hay un testimonio que está por ahí también, que dicen que era para escuchar yo que hablaba de Mario Uribe. ¿O qué decía el doctor Jessy Ramírez de Mario Uribe? Aporto también la diligencia, el reconocimiento de voces, para que no se diga que esto es teoría, repito, algo cuento ahí, teórico, que eso es mentira, donde reconozco la voz
Esto es una diligencia que me hicieron el 8 de julio de 2010. Decía que antes de salir de la corte, porque yo salí de la corte el último día de septiembre, de ese mismo año. Reconozco la voz, esto está en dos folios. Gracias. Cuando fui presidente de la corte, y mucho antes de lo de semana, denuncié públicamente que la corte venía siendo objeto de persecuciones, que nos estaban siguiendo y nos estaban interceptando. Lo comenté públicamente con las representantes. Pues bien, ustedes lo valorarán de la manera que, a no dudo, lo harán en su momento. La directora del DAS, creo que es la primera respuesta que le rinde a una corte, se aterra. ¿De dónde saca usted eso? ¿Cómo así, señor presidente? ¿Usted por qué dice eso? 9 de octubre de 2007, estábamos en pleno problema con el señor presidente. Estaba el punto, para mí, amén de la sentencia de 11 de julio, viene el tema Tasmania, que el país conoce. Usted lo conoce. Muy bien. Me responde la señora directora del DAS. Como es de su conocimiento, la presidencia de la República, ayer a través de un comunicado de prensa informó a la opinión pública sobre la declaración del señor José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania. En esta, según el señor Moncada, en una reunión en la que participó el doctor Iván Velázquez, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, le hicieron ofrecimientos de protección y arreglos jurídicos a cambio de declaraciones que involucran al presidente de la República en un atentado contra un miembro de las autodefensas. Está dirigido, se me olvidaba, está escrito a mí. Con preocupación he tomado nota de las declaraciones de usted, que usted y el magistrado auxiliar de la Corte, Iván Velázquez, dieron a los medios esta mañana, referentes a que se sabía que era el DAS, por información que me suministraron, el DAS estaba realizando labores de inteligencia. Con respecto de mí, sí, y se entendía que podía, estoy entre comillas, podía ser respecto de todos los magistrados auxiliares que estamos comprometidos en esta investigación. Asimismo, refiriéndose a quienes habla, usted afirma en dichas declaraciones una cosa que me preocupa, y yo lo dije a los medios, y es el hecho que el doctor Velázquez, que es el que coordina la Comisión de Apoyo Investigativo, expresa que hay seguimientos por parte del DAS y que sus líneas telefónicas están monitoreadas, y todo porque hay un complot contra el presidente. Por esta razón, vaya a sí mismo, quiero ponerme a su disposición para adelantar las investigaciones necesarias. Solicito nos informe todo aquello que nos permita aclarar las graves denuncias expuestas en los medios, para así poder iniciar las investigaciones del caso y dar las explicaciones que usted, los magistrados y Colombia y los colombianos merecen. Tenga usted, señor presidente, la certeza de que por parte de esta dirección no se ha impartido instrucción alguna relacionada con lo denunciado por usted y los medios. Cordialmente, María del Pilar. Y seguramente la señora María del Pilar dijo, ah, caramba, se me pudo quedar algo, y me pide, oiga, Valencia, en otro escrito que me manda el otro día afanoso, me dice, ¿y usted qué pruebas tiene para decirme eso? Se le queda. Entonces le dice que diga qué pruebas tenemos. Anexo estos dos escritos de 9 y 10 de octubre, provenientes de la señora directora del DAS, en octubre de 2007, donde dice que ella no tiene nada que ver. Una vez representantes, fueron tantas las persecuciones, los seguimientos a la corte, a las personas opositoras al régimen de entonces, a los periodistas, a algunas ONG, abogados, solo por pensar de manera distinta
en el caso de la Corte por preservar su independencia judicial, por ejercer una actividad autónoma con valentía, no envalentonada, como alguien dijo, con valentía. La Corte fue víctima de todas las diatribas y todos los infundios y las mentiras, las falacias que se le montaron. Al punto que era tanta, al punto que una vez, y quiero contarlo como algo anecdótico para que vean ese comportamiento tan extraño del señor expresidente Uribe, que una vez en un discurso, el discurso normal, conmemorando los hechos luctuosos del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 2007, me tocó como presidente de la Corte hablar, llevar la palabra, lo que siempre hacemos, la misa, la intervención del presidente de la Corte. Referí lo que el país sabe, nada nuevo. El holocausto del Palacio de Justicia, la intervención del M-19, como la recuperación de las fuerzas militares. Hice una alocución a la familia, a las víctimas del Palacio de Justicia, a los magistrados. Pues bien, al otro día el señor presidente de la República me sacó un comunicado de presidencia diciendo palabras más, palabras menos, qué grave en este país, que con mi discurso se había, más o menos palabras más, se había puesto en vilo la dignidad de las fuerzas militares, de la fuerza pública, y que el presidente de la Corte no debía de ser eso. Encima de decir que somos un obstáculo para la paz, con los 19.000 campesinos, 18.000 campesinos, sesgo ideológico, corte golpista, brazo armado, el terrorismo agónico, y a mí, amén de volver al tema de los 18 campesinos de las AUC o los paramilitares, se me dice que soy, se me pone en entredicho con los fuerza pública, cuando jamás fue mi intención. Espero, honorables representantes, son tantas cosas, espero haber, habrá muchas cosas que me faltan, he tratado de ser, de decir las cosas, faltarán muchas. Yo solo, para terminar, señores representantes, yo solo le pido a la honorable comisión que se adelante como le corresponde, siguiendo el derecho de defensa, el debido proceso, la investigación correspondiente, y se endilgue responsabilidad a quien o a quienes verdaderamente ordenaron este ataque feroz, esa carnicería, esta cacería, esta empresa criminal, desde la Casa de Nariño, como lo dijo Álvaro, de la Casa de Gobierno. Porque eso afecta no solamente a la Corte, afecta al país, a la democracia, a la institucionalidad. Y desde luego, también a quien les habla como víctima, me ha causado un perjuicio. Un perjuicio que afortunadamente con valor he sabido afrontar y seguiré superando. Muchísimas gracias, estoy presto a... Sí, claro, señor representante. Doctor Julio César Valencia, permítame, y le hago una inquietud. Usted ha citado algunos documentos de los cuales hizo una lectura de algunos apartes que no ha anunciado aportarlos formalmente al proceso. No sé si espero sea su voluntad, porque una vez hayan sido mencionados, hacen parte ya de este proceso, y como fueron citadas... citas, valga la redundancia, le solicitaría aportara de igual proceso, como se hizo con los otros documentos, los documentos que usted mencionó, porque si no, esta comisión no podría saber en el contexto de qué analizar las respectivas citas que usted hizo durante su intervención. Tiene toda la razón, doctora Acuña. Entonces, aporto el interrogatorio de Marta Inés Llanos. Espero, es que esto es contarlo, a ver, como se hacen varias audiencias, entonces da 7 de 7,
11 de 11, yo no sé si las contamos o le pedimos, le rogamos a favor. Descríbalas de la manera como usted bien tenga, doctor César Julio, y nosotros recepcionaremos y dejaremos una constancia de lo que se incorpora al expediente. A ver, me pide, doctor. Como usted bien tenga, doctor César Julio. No, yo con mucho gusto. Lo que le digo es que se me dificulta un poquito, por ejemplo. Enúncielo si quiere, de qué se trata la pieza procesal, y nosotros, al incorporarlo al expediente, dejaremos la correspondiente constancia para el efecto correspondiente. Bien, ese es el interrogatorio de la indiciada Marta Inés Leal Llanos. El de Fernando Alonso Tavares Molina. El de el señor Fabio Duarte Traslaviña. Germán Albeiro Ospina Arango. Estas son versiones rendidas ante la Fiscalía Octava Delegada de la Corte Interna de Justicia. Entrevista al señor William Romero Sánchez. Este testimonio, que es de una radical importancia, de Albalú Flores Helves. Usted entiendo que era la Matajari, creo que esta es la famosa Matajari, o la que metió la grabadora. Y la prueba es, repito, las grabaciones. Gustavo Sierra, Jorge Alberto Lagos. Son esas, doctor Acuña, señor presidente. Yo no, usted cogió la, perdóneme, señor secretario, yo le entregué las entrevistas a La Noche y Caracol. Al inicio, sí. No la anuncié. Entonces, hago entrega formal, señores, de las transcripciones de las entrevistas realizadas en el programa La Noche, en el programa Pregunta Yamit. Caracol le hizo dos, una el 9 de octubre de 2007 y otra el 27 de julio de 2007. La del 27 de julio es cuando hace referencia a la sentencia de la Corte de 11 de julio. Y la del 9 de octubre es respecto del caso Tasmania. Entonces entrego tres. No es más por ahora, señor. Le agradecemos, doctor César Julio Valencia. En este estado de la diligencia procedemos a darle el uso de la palabra al doctor Jaime Alberto González, representante del Ministerio Público, para que a bien tenga interrogarse al testigo. Muchas gracias. Señor doctor, usted ha dicho que muy pronto se dio cuenta de que sufrió seguimientos ilegales e interceptaciones telefónicas. Dígale, por favor, a la honorable comisión si esto lo percibió directamente y las circunstancias de esta percepción. Algunos hechos fueron percibidos personalmente y otros a través de los medios de comunicación. Personalmente pude darme cuenta porque me daba cuenta con mi teléfono que venía siendo interceptado, se me interrumpía, oía ruidos, al punto, y hay actas, señores, honorables representantes y honorable representante del Ministerio Público, hay actas donde yo, frente a eso que ya venía escuchando y veníamos escuchando, le pedí al director nacional de la Policía Nacional General, al general Naranjo, que fuera. Y él mandó unos técnicos para que hicieran, y eso duró por lo menos, eso está en las actas, el general Naranjo puede venir aquí a declarar, eso duró unos 3-4 días, donde los 23 magistrados entraron, los técnicos de la policía, movieron aparatos, cambiaron teléfonos, actualizaron, es decir, lo escuché, percibía seguimientos alrededor de mi casa, mi apartamento, veía,
Eso me lo, eso, y mire que no era alucinación o simples inferencias, al punto que después, en una columna, repito, el señor Daniel Coronel da los nombres de las personas que me estaban siguiendo. Él dice, asignados al magistrado Valencia Copete, tales, tales y tales personas, da los nombres. Desde luego, también los medios de comunicación, Semana, El Espectador, El Tiempo, bueno, los medios de comunicación, me preocupaba mucho cada vez que salía algo de Semana. Semana dio cuenta de los correos, los sacó en la revista Semana los correos de la señora Marta Leal y con, que le enviaba, o, no sé, otra persona del DAS, no sé si la señora María del Pilar, alguien del DAS muy importante. Veía, señor representante del Ministerio Público, los teléfonos en el informe del GONI, Semana publicó, y repito, me causó escozor ver el nombre, el teléfono de mi madre. El teléfono 253-3985 está ahí en una de las revistas. Bueno, y repito, personalmente percibí varios hechos, sobre todo mi teléfono, ¿no? Yo le mandé, como estaba ocurriendo eso, y ahí tengo prueba, le mandé al señor fiscal a pedirle si él había ordenado interceptar mis teléfonos, porque yo oía ruidos y él me dice que él no ha ordenado interceptar mis teléfonos. Igualmente le mandé un escrito, debo tenerlo en mi oficina, un escrito a Concel, no me acuerdo si a Concel, ahí estaba Concel, en ese sentido, ¿qué pasa con mi teléfono? Yo quiero que ustedes me expliquen. Me dicen, no, el teléfono es suyo, nadie ha ordenado interceptarlo. Yo lo percibía, veía que me estaban siguiendo, notaba en mi apartamento, al punto que yo no tenía seguridad dentro de mi edificio, y alguien me recomendó, frente a lo que yo percibía, veía, mire, magistrado, ponga ahí, cuando empezaron todos estos problemas, toda esta tragedia, me aconsejaron con muy buena razón que pidiera protección en mi apartamento. Señor doctor, ¿usted recuerda aproximadamente la fecha en que el general Naranjo acudió a pedido suyo a revisar instalaciones de la Corte? Señor doctor, yo no le puedo dar la fecha exacta, pero sí le puedo asegurar 100%, 100%, que eso se hizo y está en las actas, porque yo informé, o mejor, quien le habla informó y los magistrados informaron lo que le estoy diciendo. Estamos escuchando, estamos oyendo, nos están siguiendo. Varios problemas con los teléfonos. A raíz de eso, en las actas consta lo que ellos me dijeron, lo que el presidente de la Corte ordenó. Es más, doctor, tengo el oficio, es tanta la documentación, tengo el oficio que le dirigí al general Naranjo pidiéndole eso que usted me está preguntando. La fecha exacta, pero yo era presidente de la Corte, eso fue en el año 2007 o principios de 2008, cuando fue cuando terminé la Corte, en la presidencia de la Corte. Pero le aseguro, no doy la fecha exacta porque temo equivocarme, pero sí le aseguro que ese hecho ocurrió. ¿Sobre estos temas quiere decir algo más? Bueno, por el momento no se me ocurre. Muchas gracias. A usted, señor representante del Ministerio. Procedemos a darle el uso de la palabra al doctor Pérez Casa. Muy amable, señor representante. Sí, quisiera preguntarle, doctor César Julio Valencia Copete, usted mencionó que tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como consecuencia de la persecución de que usted y su familia fueron víctimas. ¿Conoce usted si otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia también han sido beneficiarios de esas medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las mismas circunstancias de esa persecución? Sí. Entre otros, recuerdo al magistrado auxiliar Iván Velázquez, a la doctora María del Rosario González. Últimamente a los doctores Yesir Ramírez Bastidas,
y creo que también el doctor Augusto Ibáñez, entre otros, creo que son ellos los que sé que tienen esa protección. Usted manifestó, doctor César Julio, que el gobierno nacional se opuso en un largo escrito al otorgamiento de esas medidas cautelares de protección a su favor. ¿Recuerda usted cuáles fueron los argumentos del gobierno y si se trató del gobierno de Álvaro Uribe Vélez quien se oponía a esas medidas de protección? ¿Se recuerda qué fue lo que argumentó el gobierno y si usted estaría en disposición de hacer llegar copia de esa respuesta del gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que los honorables representantes tengan igualmente copia de ese documento? Sí, recuerdo muy bien todo lo que usted me está preguntando, doctor Pérez. Fue en el gobierno del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que el gobierno argumentaba era que era una pelea y una riña callejera, que eso no era nada. Y amén de ello expresaba que yo tenía la suficiente protección, que yo no necesitaba más. Es un escrito, yo lo tengo, honorables representantes, lo puedo aducir cuando ustedes me lo soliciten. Si lo piden, yo lo allego en estos días. Se me quedó, infortunadamente, con tanta documentación, pero un escrito, espero no equivocarme, de por lo menos 90 hojas, y si mal no recuerdo, lo firmó el señor Fabio Valencia Cosio. Doctor Julio César, como quiera que usted ha mencionado ese documento y ha sido parte del sustento de sus afirmaciones y argumentaciones, por supuesto que lo requerimos para que haga parte dentro de este expediente, así que lo exhortamos comedidamente para que en un término muy breve, máximo de 8 días, lo haga llegar a la comisión, al expediente 3086. Así lo haré, señor presidente. Doctor Casas. Sí, quisiera leerle, doctor César Julio Valencia Copete, algunos apartes de la declaración que usted acaba de entregar del señor Fernando Alonso Tavares Molina, quien fuera miembro de la Armada Nacional y director de inteligencia del DAS, quien en su declaración ante la Fiscalía General de la Nación manifestó, entre otras cosas, lo siguiente. Está hablando en el folio 3 de la declaración que estoy citando. Dice que María del Pilar Hurtado organizó una reunión con el doctor Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el Metropolitan Club de la ciudad de Bogotá. Y que fundamentalmente mi presencia, dice Fernando Tavares, en ella, comillas, obedecía a que en el caso de que el doctor Moreno me hiciera algún tipo de consulta o requerimiento específico con inteligencia, yo lo absolviera o lo comentara debido a mi cargo como director general de inteligencia. Y señala como posibles fechas de ese encuentro con Bernardo Moreno en el Club Metropolitán del 3 al 7 de septiembre de 2007. En este mismo folio, la hoja número 3 de 13 hojas de esta declaración del señor ex capitán de la Armada Nacional, Fernando Tavares, agrega: está diciendo, ella, María del Pilar Hurtado, nos presentó con el doctor Bernardo Moreno y le indicó a él que yo era el director general de inteligencia del DAS. En esa reunión o desayuno de trabajo, se hablaron inicialmente de temas muy generales sobre lo que se había desarrollado en el DAS bajo la administración del doctor Andrés Peñate, específicamente el trabajo de anticorrupción y el tema de reestructuración del DAS, que había sido un tema, por así decirlo, dirigido por la doctora María del Pilar Hurtado durante su desempeño como subdirectora del DAS. Posteriormente, el doctor Bernardo Moreno le manifiesta a la doctora María del Pilar Hurtado que el interés, escuchen, señores representantes, que el interés del señor presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre 4 temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia, la senadora Piedad Córdoba,
el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronel. Terminado ese desayuno, yo me regreso con la doctora María del Pilar Hurtado y ella me pregunta que si nosotros tenemos cómo informar al presidente sobre eso. Y yo le digo que sobre los tres primeros temas, es decir, la Corte Suprema de Justicia, Piedad Córdoba y Gustavo Petro, no le veía ningún inconveniente porque están enmarcados dentro de nuestras funciones como proveedores de inteligencia para el alto gobierno. Pero que en el último tema específico referente al de Daniel Coronel, yo lo veía más como un tema personal y no veía cómo el DAS podría adelantar labores de inteligencia sobre esta persona. Cierro comillas de las declaraciones del excapitán de la Armada Nacional y director de inteligencia del DAS, Fernando Tavares. Doctor César Julio Valencia, aquí está refiriendo unas fechas el señor Fernando Tavares. ¿Coincidió esas fechas con los primeros inconvenientes que usted tuvo con el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez? ¿Me recuerda, por favor, la fecha? Él menciona entre el 3 y el 7 de septiembre de 2007. Por supuesto que sí. El micrófono. Por supuesto que sí. Y reitero, aunque desde noviembre del 2006 ya la Corte venía haciendo algunas investigaciones, pues el problema grave estalló fue en el 2007, a mí el problema me estalló en la cara cuando era presidente de la Corte. Y si mi periodo de la presidencia fue del 8 de febrero de 2007 a fines de enero, no, a fin del último de enero, algo así, último de enero de 2008, desde luego que coincide con las fechas que usted me ha expresado. Coincide. Doctor César Julio Valencia Copete, usted hizo alusión a la versión libre que rindiera en esta misma comisión y por este mismo proceso del señor Álvaro Uribe Vélez, en el que él manifestó que él era víctima de un complot de la Corte Suprema de Justicia, de sectores de la justicia, de las ONGs. Y usted hizo algunas referencias a que el señor Álvaro Uribe Vélez mintió durante esa declaración. Señor presidente, ¿pudiera usted precisar más concretamente los hechos sobre los cuales el señor expresidente habría mentido? Tiene el uso de la palabra el doctor Lombana. Sí, señor representante, con todo respeto y para evitar posibles confusiones del doctor Valencia, porque fue una versión libre de varias horas, yo le pediría a mi querido colega que le ponga de presente específicamente esa apreciación. Con eso puntualmente el doctor Valencia se referirá, porque es que si mi memoria no me falla la expresión complot, fue la expresión complot, pero hacía referencia a otros, digamos, orígenes. Juzgamos pertinente el requerimiento que hace el abogado de la defensa y doctor Casas, Pérez Casas, nos parece que sí. Si nos puedes precisar, incluso literalmente, me parece que no queda ninguna duda sobre la mención en el sentido y en el contexto que se haya hecho en su oportunidad. Con mucho gusto. Tómese su tiempo con tranquilidad para que lo revise, que no tenemos otro propósito distinto al de adelantar esta diligencia con todas las garantías. Bueno, después de decir el señor Álvaro Uribe Vélez con cuánto aportó su gobierno a la Administración de Justicia y cuánto aportó a la Corte Suprema y a las investigaciones de la parapolítica y a la descongestión judicial, dice, con el magistrado, comillas, dice el señor expresidente Uribe en esa declaración, con el magistrado Valencia Copete, el gobierno nuestro pudo cumplir con esa expectativa de la Corte. Concluyo esto diciendo, hicimos todos los esfuerzos para apoyar a la justicia. Yo acudí con humildad y con propósito de diálogo a las reuniones anuales de la justicia ordinaria, de la jurisdicción contenciosa. Y en todas ellas se abrió amplio diálogo, era una especie de consejo comunitario anual con cada una de las ramas de la justicia. Y de ese diálogo siempre salieron conclusiones muy importantes, que sí se les hizo seguimiento y se cumplieron.
Y sigue hablando de los aportes a la administración judicial. Luego dice, visité a todas las cortes, expliqué el tema. Cuando hice mi visita a la Corte Suprema no hubo objeciones. Después me sorprendió porque aparecieron en los medios entrevistas del magistrado presidente Yesid Ramírez, en los cuales acusaba al gobierno de querer prestarle un servicio a la Corte Constitucional, de pagarle el favor, decían los medios, por el hecho de que la Corte Constitucional había declarado exequible la ley de reelección presidencial. Yo llamé indignado al doctor Yesid Ramírez, lo llamé directo y personalmente a hacerle el reclamo, le dije, entre otras cosas, yo no entendía por qué un gobierno que dialogaba totalmente abierto al diálogo, porque ese era el trato que recibía. Finalmente el acto legislativo no se aprobó, los presidentes de la Corte comunicaron al gobierno que harían todo el esfuerzo por vía reglamentaria para evitar que siguiera produciéndose ese fenómeno dañino a la justicia del ciudadano y que se ha conocido comúnmente con el nombre de choque de trenes. Yo tengo que afirmar esto ante la comunidad nacional e internacional y repetirlo. Fue el gobierno nuestro el que desmontó a los paramilitares. Cuando el gobierno nuestro llega a Colombia había perdido buena parte del poder efectivo de las instituciones democráticas en unas regiones del país. Luego sigue hablando de cómo combatió a los distintos actores armados. Luego habla de la función de Luis Carlos Restrepo como alto comisionado para la paz. Luego habla del tema de Tasmania. El tema de Tasmania me crea serias dificultades con un sector de la Corte Suprema de Justicia. Tasmania es el alias de una persona detenida a quien se le acusaba también de paramilitarismo, que yo no conocía ni había oído mencionar. Yo soy informado de que el magistrado Iván Velázquez, magistrado auxiliar de la Corte, está adelantando una investigación porque supuestamente el presidente de la República, era el año 2003, había contratado al paramilitar Tasmania para asesinar al paramilitar René. Y sigue hablando de este tema de Tasmania que ya mencionó el señor César Julio Valencia Copete en su presentación. Luego habla de nuevo de César Julio Valencia Copete. En los primeros días de enero aparece una entrevista del magistrado Valencia Copete, ya de salida de la presidencia de la Corte Suprema, en el periódico El Espectador, y forzado por la periodista, él dice que si yo que le hablé de Mario Uribe, senador de la República, hoy condenado en el proceso de la parapolítica, primo segundo mío, inmediatamente yo le mandé una carta diciendo que rectificara. No quiso, me vio obligado a denunciarlo ante esta comisión y ahí está la denuncia porque jamás lo llamé a preguntarle por Mario Uribe o parlamentario alguno. Mi llamada tuvo un exclusivo propósito, el caso Tasmania, un exclusivo propósito, respetados representantes. Jamás llamé a un integrante alguno, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, a hablar por algún parlamentario. Ustedes pueden recibir los testimonios de todos los integrantes de la Corte Suprema. Y sigue hablando de lo que ya explicó largamente el señor César Julio Valencia Copete. Doctor Luis Guillermo, viene lo que le estoy manifestando. Precísenos el aspecto y aterrizamos en la pregunta, por favor. Yo la anotación que quisiera hacer, honorable representante. Perdón, doctor Lomana, ¿tiene usted el uso de la palabra? Gracias, señor representante. La anotación que quería hacer es que, hasta donde mi memoria alcanza, el presidente no dice que el exmagistrado Valencia Copete haya hecho parte de un complot. ¿Y qué fue el término que utiliza? Lo digo con respeto y sin ningún ánimo de obstaculizar esta diligencia de testimonio. El señor representante de la parte civil en su pregunta, es eso, no es más. ¿Por qué no reformula la pregunta, doctor Pérez Casas, y para podemos avanzar en el trámite de la diligencia? Sí, su señoría, sigo releyendo algunos de los aspectos de la declaración del expresidente Uribe, porque pues además de revictimizar a las víctimas en su declaración, entre ellas pero su señoría, al doctor César Julio Valencia Copete, sí habla. Si me permite entonces, quiero encontrar la parte correspondiente doctor Pérez Casas, a las expresiones del señor Álvaro Uribe Vélez. Le propongo lo siguiente para brindarle a su señoría todas las garantías. Si quiere, tómese un tiempo de 2-3 minutos, lo esperamos que usted identifique el aspecto, no vemos ningún inconveniente, pero sí nos tenemos que remitir esa la pregunta puntual y concreta, doctor Pérez Casas. Entonces tómese un tiempo prudencial y para que usted revise las notas relativas a la pregunta que le asiste a hacerle
al deponente. Mire, para, doctor Yair Acuña quiere para doctor, no. Doctor Pérez Casas, sí. La recomendación desde los representantes investigadores es que por favor usted continúe con el interrogatorio y seguramente en el desarrollo o la terminación de su, interrogatorio podrá hacer, podrá contextualizar la pregunta con toda tranquilidad, porque cada pregunta suya vendrá precedida de una respuesta de su testigo y en ese tiempo estamos seguros usted podrá obtener la contextualización que estamos seguros va a poder obtener del documento que tiene en las manos. Perfecto. Sobre los apartes que ya leí, sobre lo que dijo el señor expresidente Uribe sobre el porqué de la llamada al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor César Julio Valencia Copete. Él afirma aquí que no le llamó para preguntarle por ningún parlamentario ni por el señor Mario Uribe, que lo llamó para preguntarle por el caso del señor Tasmania. ¿Qué tiene que decir al respecto, doctor César Julio Valencia Copete? Bueno, ese tema está consignado en la diligencia que se practicó aquí en la comisión. Y en toda aquella parte donde no resulte autoincriminándome, es un derecho que dispongo. Yo solamente quiero hacer una pequeña aclaración, y es lo siguiente. Nadie duda que el señor presidente de la República me llamó. Ya lo dije el día, la fecha, la hora, eso está claro. Sobre lo de Tasmania, pues ya la opinión pública, los representantes, el apoderado señor presidente lo sabe. Pues estaba muy molesto sobre el tema de Tasmania, el tema del magistrado Iván Velásquez. Inclusive creo que el señor presidente alcanza a reconocer ese hecho. Lo que sí yo quiero dejar claro es que en la entrevista yo no hablé en plural de parlamentarios, esa palabra no existe ahí, incriminando a ningún parlamentario, sino que solamente dije, y en eso solamente me sostengo, en el ejercicio de derecho no autoincriminarme, que alcanzó a mencionar dentro de esa conversación al señor Mario Uribe. Eso es lo único que yo puedo decir, pero repito, no hablé en plural de ningún, no hablé de parlamentarios. Gracias, doctor César Julio Valencia. Él menciona también un episodio en relación con el doctor Sigifredo Espinosa, magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y dice, el doctor Sigifredo Espinosa ordenó a la DIPOL rastrear celulares de todos los funcionarios de la Sala Penal porque tiene información de que el DAS está persiguiendo y que eso será la estocada al presidente. La estocada al presidente. Sigifredo Espinosa es de mi tierra, yo le tenía respeto, consideración. Tal vez yo cometí un error en esos debates políticos alguna vez, conté que siendo el magistrado, yo presidente, él vino a la oficina y me pidió un favor que cualquiera pide para uno de sus hijos. Y sigue hablando del magistrado Sigifredo Espinosa. ¿Recuerda usted que el magistrado Sigifredo Espinosa haya hecho esa solicitud a la policía sobre las interceptaciones posibles o micrófonos que hubiese en la sala de casación penal de la Corte? Como lo manifesté, yo como presidente de la Corte Suprema de Justicia, de entonces, y está en las actas, como se lo manifesté al representante del Ministerio Público, dispuse revisar nuestros sistemas de comunicaciones, en particular nuestros teléfonos, porque percibíamos y nos dábamos cuenta que estábamos siendo interceptados. Eso se hizo, tengo las pruebas respectivas, las que incluso también, honorables representantes, si ustedes quieren, con un término prudencial, las pediré a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para que las haga llegar. Yo tengo algunas, pero temo que se han confundido. Sé que existen esas pruebas. Ahora, respecto a la pregunta puntual que me hace el
el doctor Pérez, desconozco que el doctor Sigifredo Espinosa haya dado orden similar. No escuché nunca que el doctor Sigifredo Espinosa haya dicho que era para darle la estocada al señor presidente de la República. Eso jamás lo escuché. Ahora, que él pudiera haber ordenado, amén de lo que yo dispuse, que se hiciera lo correspondiente con los teléfonos celulares de la sala penal, es posible que lo haya dispuesto. Pero repito, la palabra estocada yo no la escuché. Doctor César Julio, con respecto a los documentos que usted hace mención, por supuesto que son de recibo para la comisión y en su oportunidad se le harán la valoración correspondiente. Se le requiere respetuosamente, doctor Pérez, para que, digamos, en los temas que hemos venido avanzando, podamos retomar temas distintos con toda la amplitud que usted a bien tenga. Lo digo por cuanto los dos últimos temas han sido asuntos en los cuales el declarante ya había depuesto de manera amplia sobre el particular. Quisiera, sin embargo, si me permite, porque aunque fue muy emotiva la presentación del doctor César Julio Valencia Copete sobre el particular, quisiera que detallara más por qué sintió amenazada su vida en relación con esta persecución y si esas amenazas contra su vida o ese proceso de intimidación usted lo identifica en acciones que se le pueden atribuir al presidente de la República de entonces, Álvaro Uribe Vélez. Yo le relaté a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los problemas surgidos con el señor expresidente Álvaro Uribe. No solamente desde el instante en que él me denuncia, sino de antes. Hay algunos recortes que tengo, inclusive me acuerdo mucho a principio de 2007, porque es que el señor presidente Uribe viene diciendo que los problemas míos empiezan cuando, con la entrevista. Eso no es cierto. Los problemas vinieron desde el principio. Cuando el señor presidente empieza a hablar de otorgar ciertos beneficios a los integrantes de la parapolítica y el paramilitarismo, yo empiezo a expresar mi disidencia sobre el particular y le expreso que, si bien la ley de justicia y paz y la justicia transicional implica conceder algunos beneficios, en ningún caso podía convertirse en impunidad absoluta. Esos hechos vienen desde antes, se agravan, repito, con la sentencia de 11 de julio, viene el caso Tasmania, viene la entrevista, y por supuesto que yo percibí una serie de amenazas, y la amenaza no solamente es el golpe artero, aunque sí fui víctima de intentos de agresión. Tengo testimonios en ese sentido, testimonios no solamente de mis escoltas que me vieron agredir aquí al frente, muy cerca, cuando salí de aquí, sino en otros lugares, entre ellos la doctora Ruth Marina Díaz. Una vez veníamos por la carrera séptima y me dijo: César Julio, cuídese, que lo van a agredir. A mí, en ese momento, veníamos de almorzar con una colega y los escoltas de ella, ni siquiera los míos, percibieron que me iban a agredir. En la calle me insultaban. Y todo, claro, se agravó con la denuncia que me formuló el señor presidente de la República. Agresiones verbales, seguimientos en mi casa. Yo iba a un centro comercial y iba una vez con mi hija, tengo testigos a los escoltas, iba a un cajero del BBVA y se apareció alguien. Los escoltas no creyeron que en un sitio, no recuerdo si fue en el Andino o en Unicentro, vio cuando una persona se acercó, empujó a mi hija y me insultó delante de ella, en ese momento una niña adolescente. En mi casa yo percibía seguimientos. No pude volver a salir. Es que la agresión no es solamente el golpe artero, repito. La agresión es la violencia moral que se puede ejercer contra un magistrado, como se ejerció contra toda la corte. El hecho de tener escoltas, de tener vigilancia, de no poder salir a un sitio,
lo que los civilistas llamamos el daño a la vida de relación. El daño no es solamente el físico, el daño no es la herida, la lesión física. El daño es no poder, como cualquier ciudadano, salir a la calle. Es salir y encontrar agresión. ¿Y agresiones por qué? Porque es que el presidente de la República me llama enemigo de la paz, llama a la corte, y en ese momento yo era el vocero de la corte. Después, cuando hablo del Palacio de Justicia, me pone encima a los militares de este país. Y cuando me denuncia, sale a un medio de comunicación a decir que él renunciaría a la presidencia de la República, cuando en ese momento el presidente tenía el 80% y pico de popularidad, que él renuncia si se prueba lo que yo he dicho a los medios de comunicación. Los paramilitares, algún sector de la fuerza pública y quienes en ese momento, con razón o sin razón, eran partidarios del presidente Uribe, eran motivos más que suficientes para que mi vida estuviera amenazada. Yo creo que esto es sumamente grave. Y de estos hechos, y más que no relato por ustedes, honorables representantes y demás asistentes, para no extenderme, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos y las dos organizaciones del exterior relatan minuciosamente, uno a uno, todos los hechos por los cuales fui agredido. Un ejemplo de violencia moral. Una vez me citó el fiscal como víctima. Me citó como víctima a palo quemado y fui. Porque tengo el derecho, como estoy sentado aquí, a ir como víctima. Fui porque me citó el fiscal de entonces. Citado formalmente, soy víctima. Y al otro día el presidente de la República se vino con una andanada contra mí. Eso es lo que llaman los penalistas revictimizarme. Que cómo iba yo a ir como víctima. Que yo estaba presionando al fiscal por haber ido como víctima. Eso es un ejemplo palmario de violencia moral. Y otros tantos, si me sigue preguntando, señor investigador, o usted, señor Pérez, le puedo contar más y más hechos. Suficiente, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez Casas. Tiene el uso de la palabra el doctor Jaime Lombana. Gracias, señor representante. Una pequeña introducción para el interrogatorio, doctor Valencia. Esta defensa pretende dividir de su declaración anterior dos grupos de hechos. El tema de su señora madre y de su hija y de los seguimientos y grabaciones que nadie pone en duda, que es todos consideramos una canallada frente a su vida y un acto criminal, y otros elementos que usted ha dado en su declaración sobre los cuales yo pretendo interrogar. Doctor Valencia, usted en su declaración habla de que una providencia solo puede ser cuestionada por los recursos de ley. Respetuosamente, doctor Valencia, ¿por qué razón no puede ser cuestionada una providencia dogmática o doctrinalmente por fuera de los recursos de ley? Yo lo que ha habido es un mal entendimiento suyo, doctor Lombana. Quiero decir que las vías procesales son las que más se socorren los abogados, los juristas. La providencia, reposición, apelación, consulta, súplica, casación, revisión, tutela, lo que usted quiera. Y desde luego que hay el derecho a disentir. Yo no he negado jamás que exista el derecho a disentir una providencia, a interpretarla. Lo que sí no me parece es que frente a una providencia se empleen términos descomedidos. Eso sí es inaceptable. Corte golpista, sesgo ideológico, magistrados que hacen pesca milagrosa. Yo no creo, señor apoderado, que esos sean términos que pueda utilizar una persona respetuosa de la ley y menos un presidente de la República. Doctor Valencia, usted también ha referido que el presidente Uribe se refirió, hablando de paramilitares, en una de las declaraciones que usted cuestiona, como muchachos campesinos.
respetuosamente y simplemente ejerciendo mi labor de defensor. Si yo le dijera a usted que miles de personas pertenecientes a la FARC son muchachos campesinos, ¿qué crítica le merece? Yo no voy a juzgar si los guerrilleros hay campesinos o los paramilitares campesinos. Es posible que haya campesinos. Pero lo que el país conoció, y no es invento mío, señor apoderado, es que el presidente entendió mal la sentencia de la Corte. El presidente lo que dijo es que la Corte tenía sesgo ideológico, o sea, estaba partida. Usted lo sabe, no voy a decirle a usted. ¿Sabe qué significa la palabra sesgo en el diccionario de la Academia? Sesgo. Es torcido. Eso lo dice el diccionario de la Academia. Una de las acepciones del diccionario de la Academia. Sesgo. ¿Es posible que haya campesinos? Es que yo no estoy tomando partida si son. Lo que pasa es que el presidente trató de decir que la Corte tomó un sesgo distinguiendo entre guerrilleros y paramilitares. Yo simplemente me he limitado a transcribir, porque no son palabras mías, está en esa entrevista. Pero reitero, yo no quiero decir a no ser que ustedes crean que todos los paramilitares son campesinos, los que cometen delitos atroces, los que matan con motosierras, los que decapitan, que sean campesinos, que sean recolectores de café o que sean recolectores de maíz, que esos sean campesinos. Yo eso sí se lo dejo, pero repito, yo no lo dije, yo quise simplemente entrecomillar lo que él había dicho en una entrevista, no recuerdo si con La Noche o con Yamida Mar. Pero es que su declaración, y en eso comparto plenamente la postura de la parte civil, y es apenas entendible, y créame que lo digo sinceramente, por el primer aspecto de la introducción que hice, usted critica o censura al aquí indiciado por haber dicho que eran muchachos campesinos. Pregunto, desde el punto de vista fáctico, los desmovilizados como las FARC, ¿no hay miles de muchachos campesinos según su criterio? Tiene el uso de la palabra el doctor Pérez Casas. Sí, objeto la pregunta del ilustre representante del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto no se puede convertir en una discusión ideológica sobre las opiniones personales del señor expresidente de la Corte Suprema de Justicia sobre sus valoraciones en torno a un actor armado como el paramilitarismo, de actores armados como los guerrilleros. El doctor César Julio Valencia Copete ha sido convocado a este escenario para que testifique sobre los hechos que motivaron el que solicitara medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la persecución de que fue víctima durante el gobierno de Uribe Vélez. Uso de la palabra el doctor Jaime Alberto González. Jorge Alberto González, representante. El Ministerio Público quiere advertir que, como lo dijo la parte civil, se pregunta sobre hechos, no sobre opiniones y no en discusiones semánticas que no demoran en volverse bizantinas. Son los hechos que le consta al señor declarante. Yo acojo respetuosamente las objeciones y retiro la pregunta. Ok. Pero de todas maneras. Doctor Lomana, el doctor Yair Acuña, con todo, quiere hacer la precisión que le asiste a esta comisión de investigación sobre el particular, para que ojalá en lo posible no, con todo y que su señoría retire la pregunta, para que sirva como de contexto para las siguientes preguntas. Solamente, doctor Lombana, muy a pesar de que usted retiró la pregunta y con el pronunciamiento del Ministerio Público, la percepción o los juicios de valoración que pueda tener el magistrado no son sujetos de investigación en esta audiencia, para tener como esa línea de conducta en las preguntas que continúan. Sin perjuicio de ello, de la misma manera que a la parte civil, honorable, se le garantizan todos, se le garantizan, doctor, yo quisiera con todos, perdóneme, doctor,
se le garantizan todos los derechos, las garantías, las posibilidades para que usted pregunte al testigo, de la misma manera en que la parte civil ha tenido esos derechos y esas garantías. Continúe su señoría con el interrogatorio. Pero aquí es un hecho público que la parte civil leyó media declaración, media versión para poder poner en contexto, y esa era una situación totalmente impertinente. Yo me quedé callado. Yo lo que estoy retomando, una expresión que hizo el ex magistrado en relación a una afirmación que él afirma hizo el expresidente Uribe, en relación a que eran muchachos campesinos, y todos pudimos percibir la expresión con que el doctor Valencia, en todo su derecho, quiso decir, cuestionando esa expresión de parte del presidente. Luego yo considero, pero ya retiro mi pregunta para no entorpecer la diligencia, que es esencial a mi derecho de defensa indagar el por qué esa expresión le causó tanta molestia al magistrado, pero paso a otro aspecto del interrogatorio. Gracias. Siga, doctor Lomana. Dice usted, doctor Valencia, que el ciudadano Álvaro Uribe entendió mal la sentencia de la Corte. ¿Por qué razón tendría que él haber entendido mal la sentencia de la Corte? ¿Cómo puede usted testificar sobre si él entendió mal o bien la sentencia de la Corte? Si cada percepción y cada... Usted se ha quejado, se ha dolido, porque no se respetaba el derecho a disentir, a cuestionar, y se lo imputa a mi defendido. ¿Por qué tiene que cuestionar el que él haya entendido mal la sentencia de la Corte si él le dio una valoración personal? Aunque yo creo que el distinguido apoderado de la parte del señor expresidente Uribe me sigue preguntando sobre interpretación de tema jurídico, y yo creo que el testigo no debe narrar antes que tema jurídico de hechos, pero yo le voy a responder. Y eso fue, se hizo también en una reunión de la justicia ordinaria en Cali, donde asistió el presidente Uribe. Los penalistas, en mi presencia, algún penalista, le hizo saber que la providencia era en general. O mejor, que la providencia era general, que lo que pasa es que se había tocado un caso particular de un guerrillero. Pero que la providencia no estaba referida a que la guerrilla sí podía e incurrir un delito de sedición, mientras los paramilitares no, que la providencia era genérica, era general, solo que en este caso pues había referido a un caso particular, porque ese es el caso que estaba examinando. Y lo que la prensa dijo y la sala penal dijo, y en una entrevista que de Alfredo Gómez, el presidente de la sala penal, y otros magistrados de la sala penal que escuché y vi en Cali y en Bogotá, pues expresaron que la providencia, como toda providencia, era general, genérica, no estaba referida a guerrilla ni paramilitarismo, sino que estaba tocando el caso concreto, un guerrillero, pero que no estaba diciendo que los guerrilleros eran distintos en ese sentido a los paramilitares. Eso por un lado, porque entonces se percibió que el señor presidente lo entendió mal. Y segundo, porque, reitero una vez más, no eran las expresiones frente a una providencia. Uno puede disentir de las providencias, es un recurso válido. Pero lo que no puede es emplear términos de ese calibre, de ese tamaño, descomedidos, para descalificar una providencia. No le puede decir a una corte golpista, sesgo ideológico, brazo agónico del terrorismo, solo porque resolvió de una manera. A mí me parece que esa no es la manera decente de disentir de una providencia. Eso es lo que yo creo. Pero no sé si se haya dado respuesta a esta pregunta. Gracias. Doctor Valencia, en relación a las llamadas del presidente Uribe a la Corte cuando usted se desempeñaba como presidente, usted dice que pues que no le parecía, que no creía, que encontraba algo incorrecto en esas llamadas. Yo le pregunto si usted denunció, si al haber encontrado algún cuestionamiento en esas llamadas, y si el presidente Uribe llamó algo que no fuera institucional, ¿por qué usted no denunció esos hechos?
por principio, y reitero, me parece inapropiado que un presidente de la República llame a cualquier autoridad para asuntos que tengan que ver con casos como el de Tasmania. Eso no es un caso institucional, es un problema de un delincuente común, de un complot que se montó contra el presidente, que después se probó que era lo contrario. Y en segundo lugar, tan pronto recibí la llamada que me causó perplejidad, asombro, si me llamara un presidente por el tema del caso Tasmania, hablarme mal de Iván Velásquez, a sentirse molesto con la decisión de la Sala Penal de la Corte, pues el hecho de Tasmania sí se lo puse de presente al presidente de entonces de la Sala Penal. Eso lo dije en mi versión. Y lo ratifica, y tengo la prueba, lo ratifica el presidente entonces encargado, que dice: el doctor Valencia me manifestó el caso de Tasmania. Yo, cuando se lo manifiesta, él estaba enterado. El presidente de la Sala Penal, Sigifredo, que estaba enterado, doctor Lombana, estaba enterado porque el hecho había ocurrido unos días antes, que él primero llamó a Velásquez. Y Velásquez se lo puso de presente a la Sala Penal. Cuando a mí me llama, yo voy al otro día o a los dos días, le digo a Sigifredo Espinosa, que estaba encargado, le digo: mire esto, que el presidente me llamó para lo del caso Tasmania. Me habló de Tasmania. Y ese hecho a mí me parece muy delicado. Y me dijo Sigifredo Espinosa, y tengo la prueba. Me dice Sigifredo Espinosa, me dice: doctor Valencia, ese hecho ya lo tenemos conocimiento y vamos a ponerlo en conocimiento, vamos a denunciar el hecho. Él, cuando yo le manifiesto, me dice: ya tomamos las previsiones, vamos a denunciar el hecho, y evidentemente lo hace. Cuando yo se lo manifiesto, él ya lo sabe, y evidentemente lo hace. Él va, cita a la Sala Penal, cita al procurador, cita al fiscal, y ahí formula la denuncia, en vivo, con la presencia del doctor Iván Velásquez. De modo que ese hecho lo puse de presente, lo que pasa es que ya lo sabía. Y tengo la prueba de ese hecho. A ver, doctor Valencia, cuando se produce, yo le pediría el favor de ubicarnos en los posibles contextos que hayan tenido, que se hayan dado durante estos hechos relatados por usted. Cuando la fecha de la llamada del tema Tasmania, ¿usted podría decir que ya había un ambiente de tensión con la Corte o había un ambiente de entendimiento, de respeto, tal y como lo señala el presidente Uribe en su versión? Dice: hay dos momentos. Yo sostenía que teníamos un clima de respeto. ¿En qué momento de esas relaciones Corte Suprema, Presidencia de la República, durante la época de los hechos, obviamente, se produce la llamada del tema de Tasmania? Yo no le entiendo tu pregunta. Sí, por favor. Cuando se da la llamada de Tasmania, ¿ya había un clima de enfrentamiento entre la Corte y el presidente Uribe? ¿O venía un clima distinto a ese enfrentamiento que usted se ha referido durante su declaración? Oye, es decir, ¿el clima a la fecha de la llamada de Tasmania era el mismo de tensión o había reuniones periódicas con el presidente Uribe? Cuando, ya lo dije, sin que eso afectara la independencia, ni la autonomía, ni el debido proceso, una corte imparcial, una corte objetiva, cumplidora de su deber, parada como le corresponde, sin miedo, la corte venía actuando normalmente. Claro, había algunas discrepancias con el presidente, las que se suscitaron, repito, con la decisión de 11 de julio de 2007. Por supuesto, cuando viene, ya había un clima, repito, pues no de agresiones tan fuertes, que era un clima de una discusión, de una providencia, con otros temas que, como presidente de la Corte, yo le había replicado muy respetuosamente al presidente. No estaba con el tema de Granda, con el tema de, inclusive, con otros temas que se empezó a plantear, ustedes lo saben, desde febrero, después de la Ley de Justicia y Paz, una serie de beneficios, ¿verdad? En fin. Pero desde luego el tema se viene a caldear, a poner más tenso,
con el tema de Tasmania. Doctor Valencia Copete, usted nos ha referido 3 o 4 ocasiones sobre ataques verbales a la salida de la Comisión de Acusaciones en la calle. Nadie los está poniendo en duda. La pregunta es, ¿cómo puede usted relacionar vínculo de determinación, orden, sugerencia o consejo respecto de unas personas? O por favor, primero le pido dividir, escúcheme lo amplio la pregunta, ¿qué grupo de personas, quiénes eran esas personas? Y si usted puede establecer algún vínculo de esas personas con el presidente Uribe, para que las personas que lo agredieron a usted verbalmente en la calle. Bueno, yo identificarlos por nombres, caras, altos, bajos, gorditos, si no puedo, porque es difícil. Pero lo que sí puedo decirles es que mi situación se agravó a raíz de la denuncia que me formularon, a raíz de los epítetos, los ultrajes y los infundios del señor presidente. Presidente que en ese entonces tenía una cifra cercana al 80% de popularidad, donde cree que la Corte es obstáculo para la paz. Yo soy, era miembro de la Corte, y la Corte está en actas de sala plena, y el país lo percibió, la Corte, el tema de la política, no dejó a la sala penal sola. En actas de sala plena, cuando empezamos a ver las agresiones, toda la sala plena y los comunicados eran de todos de sala plena. La Corte tomó el tema íntegro. Yo le pido entonces, entonces, claro que yo percibí que eso, y así lo, y esa fue la razón cardinal, y repito, y acabo de entregar el documento. A mí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No, pero es que... A mí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y le ruego que lo lean punto por punto, honorables representantes, me da la protección, todo por los ataques, por la defensa que dice de la Corte y por la forma como el Presidente de la República se refirió a mí y a la Corte Suprema de Justicia. Yo le pido que lo lean punto por punto. Es el, yo puedo inferir que me denuncia, me echa parte de los militares encima, me dice que él renuncia a ser presidente de Colombia en un momento en que el presidente tenía toda la popularidad. Yo sí infiero que fue a raíz de la denuncia y a raíz de mi defensa, de la defensa de la independencia y la autonomía de la rama judicial entera, ni siquiera de la Corte Suprema. Yo sí creo que fue eso. Doctor César Julio, con respecto al documento de 90 páginas que usted menciona y que se ha comprometido a aportarlo, sobre ese tema en efecto ya hemos tomado atenta nota, pero sí le pediría que tratara de precisar un poco en su respuesta, si además de esa inferencia que usted hace sobre el particular que le pregunta el apoderado del indiciado, en relación a la conexidad, a la identidad entre esos hechos que lo han afectado según su parecer, según su consideración, qué injerencia, qué nexo, qué vínculo, qué conexidad hay a su juicio con el aquí investigado. Usted hace referencia a una inferencia. Además de esa inferencia que usted hace, ¿hay algún otro hecho que lo acerque o lo aproxime a ese parecer? Sí, varios hechos. Bueno, yo creo que eso, señor presidente, con todo respeto, hay inferencias lógicas. Hay inferencias, yo no puedo decir el que me madrió ahí, como lo ocurrió aquí, ese era secretario del presidente, o era uribista, o era... Bueno, de cualquier otro, yo no puedo decirlo porque pues, eso es imposible. Hay inferencias lógicas, pero amén de las inferencias, hay otros hechos, hay varios hechos, que yo empiezo a ver que son agresiones no solo físicas, sino psicológicas. El hecho mismo de que me estén escuchando, que tenga declaraciones donde dicen que la señora María del Pilar Hurtado, por instrucciones del señor presidente de la República, ordena investigar a la Corte, donde me dice que me mete en el micrófono a mí porque yo es que estoy hablando mal de Mario Uribe. Cuando salgo a mi apartamento, no quiero emplear términos, pero usted me está pidiendo que relate hechos. Cuando yo voy a mi apartamento y la señora del ascensor me insulta y me dice, ¿usted por qué me ataca al presidente? Cuando yo voy por la calle y salgo de la Comisión de Acusaciones y me dice el señor de allá, no voy a emplear la palabra, HP, ¿usted por qué ataca a mi presidente? Me agrede aquí con el doctor Bejarano, los escoltas lo saben. Le cuento más, señor representante. Perdóneme. Es que yo no he puesto en duda los hechos. Perdóneme. Doctor Lombana. Doctor Lombana.
Doctor Lomana, usted ahora tendrá la posibilidad de seguir con su cuestionario, con su interrogatorio. Aquí el ponente tiene la posibilidad de dar las respuestas y aquí el funcionario investigador que me acompaña en este ejercicio va a proceder a hacer una precisión. Es una precisión, doctor Lombana y honorable ex magistrado. Es competencia de los investigadores determinar la inferencia. No es competencia de los testigos ni tampoco de las partes. Será nuestro debate jurídico el que determine esas inferencias y si esas inferencias pueden conducir a un paso siguiente en esta investigación. Creo, el doctor Carlos Edward, con el respeto jurídico además, yo no tengo la formación jurídica que él tiene, pero de todas maneras considero que a usted como testigo no se le puede solicitar cuál otros aspectos pueden determinar de parte suya una inferencia, cuando eso es competencia de nosotros como investigadores. Para dejar esa claridad, doctor Carlos Edward. Como quiera que es evidente que sobre este preciso particular pareciere haber una discrepancia, lo cual es absolutamente natural y razonable entre dos funcionarios investigadores que queremos hacer la tarea de la mejor manera, es precisarle, doctora Acuña, que si además, y en ese sentido trataba de requerir al testigo, si además de la inferencia que es absolutamente válida, respetable y que en su oportunidad tendremos que valorar cuando revisemos el acervo probatorio, si habían algunas otras circunstancias adicionales que de alguna manera acompañaran la razón de su dicho. Pero yo creo que ese tema no nos va a generar ninguna dificultad distinta. Le voy a conceder el uso de la palabra al doctor César Julio para que redondee su respuesta en lo que a bien tenga y continuará usted, doctor Lombana, con el interrogatorio. No, honorable investigador, yo no quiero que se me entienda mal mi respuesta. Seguramente no he entendido qué más me pregunta. Yo le he narrado varios hechos y le estoy preguntando con todo respeto que si quiere que le relate más. Eso no me va a entender en el sentido de que yo estoy siendo desatento con usted. Mi pregunta es, ¿quiere que le narre más? No fue mi intención. Pero yo creo que todo se puede resumir, señor representante, en lo que dije cuando empecé esta diligencia. Cuando yo empecé como magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, todo fue normal, cumplía mis funciones como magistrado y mis problemas se presentan justo cuando asumo la presidencia de la Corte. Se cambió brusco. Un funcionario que está cumpliendo con su deber, que cumple con las funciones de la Sala de Casación Civil, y un momento hay un cambio brusco de agresiones, de interceptaciones, de chuzadas, de seguimientos, de insultos, de agresiones verbales. Eso lo dije al principio. Yo observo un plano de desigualdad absoluta en esta audiencia. Perdón, doctor Lombana, ya le vamos a conceder el uso de la palabra. El testigo, a quien doctor yo Lombana, respeto, doctor Lombana, con todo respeto lo requiero, ya le damos el uso de la palabra. Usted, doctor César Julio, redondeé la idea y usted sigue con el interrogatorio, doctor Lombana. No, yo solamente quería decirle lo último que le expresé, que las funciones mías como magistrado de la Sala de Casación Civil eran normales, no tenía ningún inconveniente distinto a los expedientes. La Sala Civil de la Corte incluso se puso al día en una cosa que la Corte llamó milagro en la justicia, y mi problema empieza exacto cuando asumo la presidencia de la República y exacto cuando la Corte Suprema toma a los 8 días de haberme puesto como presidente algunas medidas contra unos pocos parlamentarios vinculados con la parapolítica, que el país sabe, fue el 15 o el 16 de febrero, yo me posiciono el 8 de febrero, ahí empieza el problema. Doctor Lombana, si usted considera que el declarante, que el testigo, no da una respuesta satisfactoria y completa a sus expectativas, bien puede reiterar en su requerimiento. Claro está que si usted es más preciso en su pregunta, seguramente podremos obtener una respuesta más precisa y efectiva. Sí, honorable representante, yo he oído por sexta vez los hechos que reiterativamente he dicho que no pone en duda esta defensa. Tanto unos hechos absolutamente graves y criminales, como los que relató el doctor Valencia frente a su familia, y las chuzadas y las grabadoras en la corte, y otros hechos adicionales
y dije desde mi primera pregunta que los iba a dividir en dos grupos en mi estrategia de interrogatorio. Estoy preguntando uno, ya iré con los otros. Estoy diciendo, sí, el que unos ciudadanos le hayan expresado improperios al magistrado Valencia Copete, el que lo hayan afrentado en el centro andino, o el que la señora del ascensor del aseo de su edificio le haya dicho, no ataque a mi presidente, o cualquier expresión similar, lo que hemos oído en 6 ocasiones, si hay alguna prueba que él pueda aportar de autoría o participación del presidente sobre esas personas que lanzaron esos improperios. Es así de concreto. Gracias. Doctor Valencia, procure dar una respuesta puntual y concreta a ese requerimiento. Doctor Pérez Casas. Objeto la pregunta, señor presidente. El doctor César Julio Valencia Copete ha sido reiterativo, ha dicho una y otra vez que él no puede ni siquiera identificar esas personas. Él ha dicho que eso se produjo como resultado de toda esa persecución del presidente Uribe. No está diciendo que el presidente Uribe contrató a esa persona para que le insultara o lo agrediera en la calle, o que contrató a su ascensorista en el edificio donde él vive para que la señora del aseo lo agrediera. Ya obtuvo lo que la ha dicho es lo que ha dicho señor Lombana, perdón, querido colega, para que me permita terminar, para no quedarnos en esta discusión infructuosa, es que esas agresiones se produjeron como resultado de esas agresiones del presidente de la República, que fueron públicas, que las conoció el país, que las conoció la comunidad internacional. Eso está claro. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le entregó medidas cautelares de protección al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete. Antes de proceder a resolver la objeción que ha hecho el doctor Pérez Casa, nos parece pertinente, señor representante del Ministerio Público, doctor Jorge Alberto González, escucharlo. No sin antes requerirlos a todos en esta audiencia de una manera muy respetuosa, que con todos los contextos y los temas de los que hablamos, aquí hay unos hechos particulares y puntuales que están siendo materia de investigación, que son las interceptaciones ilegales y... Aunque este aspecto es un aspecto que hace parte colateralmente dentro de un contexto, o sea, no estamos apuntando al centro de lo que nos trae a esta audiencia, que es auscultar aspectos relacionados con las interceptaciones ilegales puntual y concreta y la individualización o la concreción, por lo menos, o aproximación de responsabilidades. Quiero darle el uso de la palabra al doctor Jorge Alberto González para proceder a resolver la objeción que su señoría, doctor Pérez Casas, ha hecho con respecto a la pregunta en la cual ha insistido y reiterado el doctor Lombana. Doctor González. Pienso que el señor declarante ha dado ya respuesta a la pregunta. Él se refería a una influencia sobre la opinión pública que pudo haber causado esas ofensas que refiere. Doctor Lombana, puede que la respuesta a su señoría no lo satisfaga, pero el doctor César Julio Valencia ha hecho referencia a lo que usted le ha preguntado, en su forma y en su manera. Entonces, se acoge la objeción y se le continuando el uso de la palabra a su señoría. Es mi deber acatarla. Doctor Valencia, usted ha dicho que el presidente expresó mentiras o dijo mentiras respecto al episodio de la llamada, y quiero hacer un paréntesis, pues, señores representantes investigadores. Esta defensa está interrogando sobre hechos que el testigo se ha referido. Yo no estoy trayendo aquí temas extraños a aspectos sobre los que el doctor Valencia no haya mencionado, independientemente de que se acerquen o se alejen del objeto o centro o núcleo de la investigación. Dijo el doctor Valencia que el presidente Uribe había dicho mentiras en relación al tema de la llamada, ya no de la llamada del caso Tasmania, sino la llamada, identifiquémosla así, del tema Mario Uribe. El presidente Uribe dice que quien dice mentiras es el doctor Valencia, y por eso hay toda una discusión. La pregunta es, doctor Valencia,
a usted esta comisión lo citó a una audiencia de conciliación para ese hecho, a la que asistió el presidente Uribe. ¿Podría decirnos usted, como magistrado, lo digo con sinceridad y como, con respeto, como un hombre de academia, por qué no asistió a esa conciliación? Objeto la pregunta. Tiene el uso de la palabra el doctor Pérez Casas para que sustente la objeción. Objeto la pregunta, honorable representante Carlos Eduardo Osorio, porque el señor Jaime Lombana, el doctor Jaime Lombana, está preguntando por una investigación distinta a la que aquí nos convoca. Está convocando por un proceso distinto al que nos convoca. Le está hablando de una denuncia penal que colocó el señor Álvaro Uribe Vélez contra el exmagistrado César Julio Valencia Copete. Y es en el marco de ese proceso donde el doctor Lombana, como representante del doctor Uribe Vélez, puede preguntar lo que hoy está preguntando en esta sesión. No da lugar la pregunta, señoría. Le uso la palabra al representante del Ministerio Público sobre el particular. Es impertinente, señor, la pregunta, en mi criterio. Su señoría podría contraargumentar la objeción. Doctor Lombana, tiene el uso de la palabra. Gracias. El doctor Valencia Copete ha hecho una exposición en su testimonio sobre una persecución, sobre una gran popularidad del presidente Uribe, sobre que como consecuencia de la popularidad que tenía en ese momento el presidente Uribe, pues como si le hubiera echado el país encima, como si la gente lo atacara precisamente por ese enfrentamiento, y dice que se siente víctima de unos hechos. Vuelvo a recordar mi introducción, su señoría, porque no quiero dejar muy claro que no menosprecio el primer grupo de hechos. Estoy hablando de la segunda parte de hechos. Y que le pregunto, ¿y cuál era la relación de quienes le gritan, lo insultaban, lo perseguían en la calle con el presidente Uribe? Respuesta que ya se dio. Yo pregunto, si ese era el clima, yo no estoy cuestionando tampoco que en su sana voluntad de arbitrio podía asistir o no. Quería preguntar con respeto, y por eso subrayé la indiscutible vena académica del testigo, y las calidades de jurista, de decir por qué a una citación de la Administración de Justicia a una audiencia de conciliación en ese clima de comillas víctima del doctor Valencia, ¿por qué no asistió? Esa es la contraargumentación a la objeción, su señoría. Tiene el uso de la palabra el doctor Yair Acuña. Quiero expresar que él va a emitir su posición sobre el particular, la cual yo voy a acompañar con algunas salvedades que expresaré a continuación de que él emita su posición en aras de avanzar en esta diligencia. Gracias, doctor Carlos Eduardo. Pues entiendo el espíritu de la pregunta, aunque me aparto de la pertinencia de la pregunta en esta investigación. Creo que la pregunta no es pertinente en esta investigación, y como bien lo menciona el abogado de la defensa, es un derecho del citado, cosa que usted no cuestiona, el ir o no ir. Pero más allá del ir o no ir, también es un derecho del citado dar o no explicaciones. En ese sentido, esa pregunta, además que no conduce a nada en este proceso, en particular creo yo que no es pertinente y por tanto la objeción al lugar. Yo quiero, como presidente de esta audiencia, expresar que acompaño, entre otras cosas por efectos prácticos, al doctor Yair Acuña en su posición, con algunas reservas que quiero dejar en constancia, doctor Yair Acuña. Yo, con mucho respeto, le he reclamado a esta audiencia, especialmente a los sujetos procesales, que ojalá nos aproximemos al núcleo esencial de la investigación.
Y es cierto, como usted lo dice en su argumentación final, que quizás esa respuesta no apunte o no ayude mucho al objeto material de la investigación, como también es cierto que el doctor César Julio Valencia, en el decorrer de su argumentación, de sus planteamientos, expresó justamente el momento de la denuncia como un momento determinante para efectos de todas esas preocupaciones y esas afectaciones que ha tenido. Entonces, si bien no es pertinente, y por eso lo acompaño en su posición, el tema en particular sí ha sido un punto, digamos, de la argumentación principal del doctor César Julio Valencia Copete, y en la medida en que nosotros logremos aproximarnos al punto central de la investigación, creo que podemos avanzar. En ese orden de ideas, se acoge con esta salvedad, doctor Yair Acuña, su planteamiento y su posición, y le pedimos al señor defensor del indiciado que continúe con su interrogatorio. Doctor Valencia, infórmenos si usted se ha constituido como parte civil o como representante de la víctima en procesos contra funcionarios que estén investigados o juzgados por el tema de las chuzadas. Yo he sido reconocido como víctima hace unos 3-4 años, fui las primeras personas que fui reconocido por la Fiscalía. También fui a la Corte Suprema de Justicia a hacer ese reconocimiento como víctima. Fui reconocido por circunstancias que están en, si son materia de tutela. Son materia de tutela. Un grupo de abogados y de víctimas nos retiramos de esa audiencia. Doctor Valencia, debido a esa participación como interviniente, dada la calidad de víctima en esas investigaciones o audiencias de juzgamiento, díganos si tiene usted algún elemento material probatorio donde que se indique directamente al presidente Uribe de haber ordenado, de haber promovido esos actos censurables frente a la Corte Suprema de Justicia. Señor presidente, yo no sé si estamos volviendo al mismo tema que el doctor César Julio. Me perdonará su señoría, con todo el respeto que me asiste. Le corresponde contestar. Y es absolutamente pertinente. Que la prueba material de que fue Mario Uribe. Con mucho gusto le voy a pedir al doctor Jaime Lombana que le repita la pregunta. Su señoría, yo no estoy hablando de prueba material. Yo dije evidencia probatoria. Y yo. Quisiera doctor Lombana, quisiera, porque no repite la pregunta, pero yo prefiero y reitero, insisto en mi respeto por el testigo y la parte civil, pero no me parece correcto que la parte civil le tenga que estar dando sugerencias a un testigo a las calidades del doctor Valencia. Doctor Lombana, sírvase reiterar la pregunta de la manera más clara posible y en su momento. Sí, pregunté anteriormente si el doctor Valencia se había pregunta que he venido haciendo frente a todos los testigos, además si el doctor Valencia se ha venido constituyendo como víctima para demostrar que tenga conocimiento de esos procesos. El doctor Valencia ya nos ha informado que sí. La pregunta actual es: doctor Valencia, ¿ha percibido, ha conocido usted en esas investigaciones o juzgamientos algún elemento material probatorio que haya surgido en esas investigaciones que vincule o que demuestre que el presidente Uribe dio orden de seguimientos, de interceptaciones ilegales o de los actos censurables que le sucedieron a la Corte Suprema de Justicia? Y pues yo vuelvo a lo que dije en un comienzo. Yo me atengo a lo que resulte probado en el expediente. Ahí están los testimonios que hablan de, y lo juzgará en su momento los falladores. Ahí están los testimonios de las personas que indican, los testigos, ya la responsabilidad de los testigos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que valorarán los juzgadores, sus sentenciadores, están en las pruebas que hablan que muchas de las interceptaciones, los testigos hablan, fueron ordenados directamente por la Casa de Nariño.
Hay personas que, como María del Pilar Hurtado, que la vinculan varios testigos. Aparte de eso, hay unas escuchas. Son algunos elementos, unas evidencias, como usted lo llama, pues que dicen que esos órdenes provenían directamente del Ejecutivo. Y yo lo que he dicho a los medios de comunicación, está acusada ante la Corte la señora María del Pilar Hurtado y el señor Bernardo Moreno por el tema de las chuzadas. Y yo siempre me he preguntado, ¿será que la señora María del Pilar Hurtado solita o el señor Bernardo Moreno por designios propios estaban ordenando esas chuzadas? ¿Quién nombra a la directora? Yo me pregunté, a mí me preguntaron una vez, ¿fue el presidente Uribe? Me preguntaron, que es parecido a lo que yo creo que el doctor más o menos... Sí, fue el presidente Uribe lo que me está preguntando. Yo le he respondido a los medios de comunicación. Yo no puedo decir fue Uribe porque pues, además me meto en un problema. De pronto me formula usted otra denuncia. Pero lo que sí digo es que el DAS es un organismo adscrito a la Presidencia de la República. ¿Quién nombra a la directora del DAS? El presidente de la República. ¿A quién deberá darle cuentas la directora del DAS? Al presidente de la República. Yo no puedo decir que es al presidente. Yo me atengo a las evidencias que hay en el proceso, a lo que dice el propio particular y a lo que los señores investigadores puedan determinar. Doctor Valencia, de su respuesta anterior puede concluir esta defensa y la comisión de acusaciones que usted tiene plena confianza en la justicia penal colombiana. Sí, yo creo en los jueces colombianos. Si yo soy juez durante toda mi vida, he sido juez y eso es, sido juez toda la vida, amén de ser profesor universitario. Yo creo en la justicia y espero que los señores jueces, que es la comisión de acusación, con el estudio que hagan de la prueba, los supuestos de facto, con los elementos probatorios, con la aplicación del derecho, con la lógica, la premisa de toda sentencia judicial, arriben a una decisión, la decisión correspondiente. Doctor Valencia, ¿considera usted que tiene una animadversión personal con el presidente Uribe? ¿Que tengo? ¿Considera usted o existe? No, considera, excúseme, retiro el término considera. Según lo relatado por usted, ¿existe una enemistad suya para con el presidente Uribe? ¿Enemistad mía? Sí. Bueno, yo no tengo enemistad personal con el señor presidente de la República, pero sí censuro, desde el punto de vista institucional, muchas actuaciones provenientes del DAS, organismo adscrito a la Presidencia de la República. Personalmente no tengo ninguna duda. Yo no tengo más preguntas, son las parlamentarias. Doctor Yair Acuña, como representante investigador, tiene algunas preguntas que le va a formular al testigo. Magistrado, ¿puede usted decirnos qué motivó las interceptaciones y seguimientos de los cuales usted y su familia fueron víctimas y a quién directa o indirectamente puede usted atribuir los mismos? Yo creo que las interceptaciones, seguimientos, toda la violencia moral y física que contra mí se ejerció, provino por el simple hecho de haber sido designado presidente de la Corte Suprema de Justicia, haberla defendido como correspondía, preservando la independencia y la autonomía de la misma. No encuentro otra razón, porque como le acabo de decir, al señor apoderado, doctor Yair, a nivel de versión personal, yo creo que fue el problema mío como vocero de la Corte Suprema de Justicia, como responsable de defender la institucionalidad, como juez de la República. Y bueno, y la prueba está en... Y como le dije anteriormente, mi vida era tranquila hasta el momento en que fui designado presidente de la Corte. Yo no venía, no tenía ningún problema, los problemas de los expedientes, las casaciones, revisiones, exequatur, etcétera. Mi problema se complicó con la presidencia, cuando empezó la Corte a dictar las primeras medidas. Y ahí lo juzgarán ustedes, señores investigadores. Hay testimonios de varias personas que dicen que todo ese plan, esas interceptaciones, doctor Yair, contra mí y contra la Corte,
lo juzgarán ustedes, era para paralizar, para parar las investigaciones que seguía la Corte Suprema de Justicia contra los parapolíticos. Eso está ahí en el expediente. Ustedes lo dirán, si es cierto, si es no, qué pruebas hay que lo demuestran, qué significan las grabaciones, por qué nos metieron micrófonos a la sala penal de la Corte, etcétera. Esa es mi respuesta, no sé, doctor Yair Acuña, si se la quiere que la complemente, usted me dirá. La siguiente parte de la pregunta le preguntaba que a quién atribuía usted directa o indirectamente estos seguimientos y estas interceptaciones. Hasta donde la investigación lo dice, al DAS. Y habría que mirar, ustedes lo mirarán con base en las pruebas, si fue ordenado, ellos lo dicen que sí, si fue ordenado por el presidente u otra persona de la Casa de Nariño. Hay testimonios que lo indican, hay providencias que dicen que fue toda una empresa criminal montada desde la Casa de Nariño, pero eso lo determinará ustedes, señores. Doctor César Julio, para claridad en esta audiencia, cuando usted dice ellos lo dicen, ¿a quién se refiere? A los testigos, doctor. Perdón. Si usted es tan amable, nos puede hacer referencia, hay un buen acervo probatorio dentro del expediente, ¿a qué testigo se refiere? Y su señoría hace también unas referencias a unas sentencias, a unas providencias que darían explicación de la razón de su dicho. Si usted nos puede enunciar, por lo menos tangencialmente, cosa que nos sirva como referencia a nosotros como investigadores, le agradecemos, doctor César Julio. Sí, señor presidente. Pues yo recordar los nombres de los testigos se los entregué a usted, pero ahí está el testimonio de Tavares, de una señora Rodríguez, de otra persona, los nombres no los puedo retener, usted los pase a usted, yo no puedo retener testigos, yo leí las declaraciones, las leí, los nombres no los puedo, está Tavares, está un señor Ospina, está una señora que le dicen la Matajari, está una serie de grabaciones, tengo ustedes tienen la revista Semana. Y adicionalmente, pues hay una decisión, yo tampoco le puedo dar fechas, pero existe, señor representante, una decisión de la Fiscalía, una actuación de la Fiscalía, donde expresa textualmente que eso es una empresa criminal montada desde la Casa de Nariño. Para mí es suficiente, doctor. Existe, y yo se lo aseguro, señor representante, con todo respeto. Doctor, para mí es suficiente. Esas palabras no las voy a expresar a la ligera, sin sustento probatorio. Pues me queda muy difícil con ese cúmulo de pruebas, yo traérselas todas, doctor Eduard, pero yo tengo la absoluta certidumbre que así es. Usted, si usted en su momento, cuando le corresponda, mira los testimonios, corroborará que lo que le estoy diciendo es cierto. Ahora, ¿quién lo corresponde evaluar a ustedes? Para mí es suficiente la respuesta a la pregunta. Gracias, que había formulado. Doctor, usted en algún momento de este interrogatorio, usted ha mencionado que se ha sentido moral, social y familiarmente afectado con daños entrañables en su vida y el normal desarrollo de su vida social. Así es. ¿Usted se ha sentido torturado psicológicamente producto de las interceptaciones y seguimientos ilegales de los cuales se pretende establecer usted ha sido víctima y se pretende establecer los posibles culpables? Sí. El daño no es solamente físico, doctor Yair, usted lo conoce muy bien. El daño no es el golpe, repito, no es la lesión, no es la mutilación de un miembro. El daño psicológico comprende tanto el perjuicio moral como el daño a la vida de relación. Ha habido congoja. Mi hija, hasta cuando estudia, está preocupada por mi seguridad. Eso es daño moral. Yo no puedo salir a un centro comercial, eso se llama daño a la vida de relación. Yo no puedo salir a pasear sin escoltas. Cuando yo he tenido problemas en mi apartamento, porque pues ahí tengo unos escoltas y los viven molestando la vida, que los vecinos no les gusta que tenga unos escoltas, y yo los entiendo. Mi madre, cuando vivió, presenció esos hechos. Sufría mi madre, eso es daño moral, eso es violencia moral. Y
Para sintetizarle, mi respuesta contundente es sí, he recibido un perjuicio muy grave, mi afectación, ese grado moral que es inasible, usted lo puede comprender, lo he percibido, lo he vivido y lo sigo padeciendo, todo por, como consecuencia de lo que me ha ocurrido. Lo que pasa es que, y no voy a explicar las razones, a diferencia de otras personas que no juzgo, no juzgo, y está bien, me atrevo a decir bien, yo no quise formular denuncia por perjuicios, ese tipo de perjuicios ante el Consejo de Estado, ante la autoridad de contención, no quise, pero el perjuicio mío es grave, hubo otras personas que sí lo hicieron, yo no quise pedir perjuicios materiales, ir a la justicia que me diera 1 millón, 10 millones, 1000 millones, no quise, pero el perjuicio está y sigue estando. Para terminar, una pregunta y una solicitud. Usted ha mencionado que tiene constancia de las llamadas o la llamada que el señor expresidente de la República le realizó. Si la tiene en esta audiencia, si mal no le comprendí, si la tiene en esta audiencia, por favor aportarla a la comisión y si no, en posteriores días. Y la pregunta es en el sentido de si puede ilustrar a esta comisión acerca del contenido exegético de la conversación entre usted y el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, específicamente en el caso Mario Uribe. Yo no dije que tenía la grabación de la pregunta, que el, de la llamada que el presidente me hizo. Constancia. ¿Constancia en qué sentido? A ver, lo que hay prueba es que el presidente me llamó. Eso sí, es impajaritable. Eso nadie lo ha discutido, tampoco, el doctor Lombana tampoco lo ha discutido. El presidente me llamó, están los registros telefónicos, están las llamadas, me llamó primero varias veces a donde mi secretaria, yo no estaba porque estaba en otro sitio, tenía mi celular apagado, me llamó varias veces. Creo que traje esa prueba de las llamadas, aquí la tengo, ya se la entrego. Donde él me llama primero donde mi secretaria y como no estoy, me busca afanosamente mi celular, me ubica en la comisión de... me ubica en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, aquí tengo a mi secretaria, me dice que me viene llamando el presidente, yo le entrego, y sale a prueba de las llamadas. Y como le dije al doctor Pérez y el doctor Lombana, creo que lo entendió, el contexto de la llamada, pues en lo que toca con el señor Tasmania, creo que está claro. Y pues en el tema de lo que le respondía al doctor Pérez, pues en el tema de Mario Uribe, donde yo aludí que sí me había referido a Mario Uribe, yo sí invoco, como lo invoqué aquí, que como ese es un tema toral de mi defensa, ya yo, por el derecho de no autoincriminarme, yo le ruego que me excuse a responderla ahora. Y señor presidente y sus honorables magistrados, tengo la prueba de otras llamadas que el señor presidente de la República ha hecho a la Corte y a otras entidades, aquí las tengo, y en su momento, con las completas, yo se las hago llegar si quiere. Otras llamadas que hizo a la Sala Civil, averiguando por una tutela, está la prueba de que llamó después del hecho mío. Yo tengo inclusive, hay una comillita que digo, vuelve a llamar. Y otras llamadas que las consigo. Aquí tengo una constancia de sala plena, donde se censura que el presidente de la República vuelva a llamar a la Corte, averiguar por otro un hecho. Honorable ex magistrado, era exactamente eso lo que buscaba la solicitud. Muy bien, doctor. Ya y no tengo más preguntas. Entonces, agotado el propósito que nos asistía en esta audiencia, especialmente en la recepción de este testimonio y dejando constancia que esta diligencia fue iniciada sobre las dos pasadas y había sido programada y han estado presentes los diferentes sujetos procesales a quienes se les ha dado la oportunidad in extenso de contrainterrogar, de interrogar al testigo. Levantamos la audiencia, no sin antes dar lectura al resumen de la misma para que sea suscrita por todos quienes en ella han intervenido. No siendo otro objeto de la presente diligencia, se deja constancia de su grabación en medio magnético y se termina siendo las 5 de la tarde y se firma por los que en ella intervinieron.
Honorable representante. Estamos suscribiendo el acta. El testimonio de el doctor César Julio. El problema es que tengo que salir ahora. Entonces mira, atiende que el representante del Ministerio Público, porque íbamos a seguir contigo, pero él va a pedir que continuemos mañana y ya exponernos. Tengo que ir a la cárcel de Puerto Tranquilo, entonces la reprogramamos. Pero, o sea, que no quede en el ambiente de que